Buenos días, tardes, noches a este directo improvisado de Aristarchus, del canal Aristarchus. Por cierto, aquí tenéis esta pesadilla infinita de pantallas que replican pantallas hasta el infinito, demostrando que los infinitos actuales son posibles, porque aquí debe haber infinitas pantallas. Vamos a ver quién tenemos aquí. Vamos a ver quién tenemos en el directo. Bueno, tenemos a 20 personas. Tenemos a 20 personas. Tenemos a Emilio Chica, tenemos a Israel Hernández, Sauro Pelta, Espíritu Motero, Mr. MK Ultra, Carlos Rodríguez, lo he dicho. Carlos Rodríguez, teísta desde la razón. Joaquín, Lechuga Fría. Bienvenidos todos. Bueno, me he animado a hacer este directo hoy porque he estado mirando un vídeo que subió hace ya un tiempo, hace no sé cuánto, realmente hace un mes, el canal Rincón Apologético, y me he animado a refutarlo porque me ha parecido que se decían cosas bastante absurdas. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a ello. No quiero que se alargue demasiado este directo. Vamos a ponernos manos a la obra. Y por lo tanto, volvemos a poner la pantalla. Bueno, antes de poner la pantalla, voy a coger el chat. Voy a abrir el chat en otra ventana. Y aquí lo tenemos. Así puedo ir mirando lo que me decís mientras vamos mirando el vídeo. Ahora sí, aquí tenemos la pantalla y aquí está el chat. Vale. Perfecto. Física recreativa. Bienvenido, Sean. Sean, que supongo que será Sean. Bienvenido también. Vamos allá, empecemos. Refutación de este directo, bueno, este vídeo del canal Rincón Apologético, en el que Santiago Alarcón entrevista a José Carlos González Hurtado, una persona que va a hablar de cómo, según él, la ciencia ha demostrado la existencia de Dios. Me ha parecido bastante curioso este vídeo, porque prácticamente tenemos aquí a algo muy insólito, que es un teísta cientificista. No solo lo llamo cientificista porque, haciendo una, digamos, un paralelismo o una simetría con lo que los teístas suelen con cuando los teístas suelen llamar cientificistas a los ateos. Es un teísta que cree que la ciencia puede pronunciarse sobre si existe o no existe Dios, la ciencia y no la filosofía o la metafísica, la ciencia experimental, de hecho, y además, incluso hay alguna parte del directo en el que parece como que desprecia un poco la metafísica. Y me ha parecido curioso porque muchos piensan que esta solo es una actitud atea. Pero aquí vamos a tener a un teísta que se sube al mismo carro. Vamos a empezar. Ah, por cierto, antes de empezar, hasta donde yo he podido investigar, esta persona, José Carlos González Hurtado, no es un científico. Si alguien quiere corregirme aquí en el chat o en los comentarios y demostrarme que sí que tiene algún título científico, por favor, le invito a que lo haga. No digo esto para desacreditarlo, lo digo como una información que creo que puede ser relevante en tanto que se va a hablar de ciencia. ¿De acuerdo? Porque ya sabéis que yo no desacredito a las personas por los argumentos. Perdón, yo no desacredito a las personas por su formación académica directamente, sino por los argumentos que dé y en qué se base. Y si tiene que dar algún dato científico y él no es científico,
pues puede, por ejemplo, basarse en la autoridad de alguien que sí que lo sea y en las investigaciones de alguien que sí que lo sea. Eso me parece perfectamente legítimo y no habría ningún problema en ello. Entonces, empecemos a ver la entrevista. Tengo el agrado, el privilegio, el honor de invitar a nuestro espacio a José Carlos González Hurtado, un genio, un crack que ha escrito un libro que yo te puedo asegurar que te va a volar la cabeza. ¿Cómo estás, José? Dios te rebendiga. Espero que tengas una buena mañana. Muchísimas gracias, Santiago. La verdad es que yo creo que no me ha presentado así desde hace muchísimo tiempo. Le voy a decir que a mi madre que te conozca, porque va a quedar encantada de las cosas. Yo te agradezco mucho estar contigo, te agradezco mucho a todos los que te ven en tu canal de YouTube y encantado. Yo creo que soy yo el que está al otro lado, ¿eh? Yo creo que tú estás en el lado correcto. Depende de la perspectiva con la que la veamos. Yo recuerdo que hace poquito, antes de que sucediera todo el tema este del cobicho y cosas por el estilo, tenía un viaje programado a España, estaba con todas las ilusiones del mundo porque tengo muchas ganas de conocer España y la verdad es que se pinchó. Así que probablemente de acá a poquito un día nos podamos cruzar, tomar un café o por qué no compartir un mate. ¿Probaste alguna vez el mate argentino, José? Okay, está bien. Yo soy Team Barça por el amor que siento por Lionel Messi, pero no le da lugar a la creencia en Dios. Ahora, vos te metiste de lleno en ese tema y escribiste un libro. ¿Cuál es la razón por la que te metiste en este tema, particularmente de la existencia de Dios, pero no discutido en el plano filosófico, sino te metiste en el campo de las ciencias duras? Sí. Pues tiene razón, Santiago, por dos razones. Primero, porque una de las cosas que tú has dicho es un mito completamente. No es cierto. Las ciencias, y más en la última generación, en los últimos 50 años, demuestran inapelablemente la existencia de Dios. El libro. Vale, empezamos así. Las ciencias demuestran inapelablemente la existencia de Dios. La demuestran inapelablemente. Algo de lo que no deben haber sido informados montones de científicos que no creían en Dios. Claro, quizá estaríamos ya presuponiendo que mentían esos científicos. No sé, si no, no se me ocurre otra cosa. O que no eran buenos científicos. Por ejemplo, Stephen Hawking no era un buen científico. O, por ejemplo, Steven Weinberg no era un buen científico. O Richard Dawkins, en otro campo, evidentemente, en otro campo distinto. No lo sé, ¿eh? O, por ejemplo, uno de los padres del ADN, de hecho, creo que los dos padres del ADN, que serían James Watson y Francis Crick, no serían buenos científicos, o quizá era demasiado atrás. No, de hecho, cuanto más atrás vamos, más científicos creyentes en Dios tenemos, porque si vamos a tiempos, no sé, si vamos a siglo XVIII, pues sí, Newton sí creía en Dios, evidentemente. Pero en la actualidad se pueden citar a montones de científicos que no creen en Dios, lo cual parece muy raro cuando se nos está diciendo que la ciencia lo demuestra inapelablemente, que demuestra claramente la existencia de Dios, como si se estuviera hablando de que ha demostrado, no sé, de que ha sido demostrado el heliocentrismo o algo que hoy en día nadie ponga en duda. Vamos a proseguir y después vamos comentando. Se llaman nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Para, Pero para, lo que para, trata para, es. para. Disculpame la interrupción. Vos me acabás de tirar un titular y vos querés que lo deje pasar como cualquier. Demuestran la existencia. Demuestran. Capaz que te equivocaste en el término. No sé, uno quizás en una entrevista, en la dinámica. Demuestran. Mira, para que no sea yo quien lo diga, el padre de la física cuántica es Max Planck, que además fue el premio Nobel. Él decía una frase que está en su epitafio: dice, la ciencia impone la idea de Dios. Impone, no quiere decir, te deja lugar a duda. Pero también para que no sea él, de una forma quizá un poco menos elegante, otro premio Nobel que se llama. Estas citas que va presentando de premios Nobel no las he comprobado, realmente me dan igual. Honestamente, con todo el respeto a Max Planck, me da igual lo que Max Planck tenga que decir sobre Dios. A mí me importan los argumentos y no lo que diga pues alguien que ha tenido mucha relevancia en la física cuántica, pero lo que diga él sobre Dios no me resulta absolutamente indiferente. Con el debido respeto a Max Planck. Christian Anfinsen, fue premio Nobel de Química en 1972, él decía, solo un idiota puede ser ateo. No lo digo yo, lo decía él. Sí, como el padre Lolling.
Pero lo mismo, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Yo voy a estar esperando durante este vídeo que se den realmente los argumentos que demuestran la existencia de Dios. Vamos a seguir. Este señor que escribe el último premio Nobel, el último premio Nobel de física en 2022, Zeilinger ha dicho, las maravillas de la naturaleza son tan grandes que he decidido creer en Dios. Hoy por hoy, otro premio Nobel, Compton, decía, las cosas que vamos descubriendo en la ciencia son tan impresionantes que son muy poco frecuentes los científicos que tienen una postura atea. Entonces, es verdad que nos han vendido ese mito, pero lo cierto es que la ciencia impone la idea de Dios para seguir lo que dijo. Yo hasta donde yo sé, en la actualidad, y bueno, siempre han habido varias estadísticas y varias encuestas que se han hecho y varios estudios, hasta donde yo sé, sigue siendo verdadero que en lo que se conoce como la comunidad científica, la inmensa mayoría es atea o en todo caso no religiosa. De hecho, creo que antes he hecho una búsqueda por aquí. A ver si había algunos porcentajes por aquí, había, no sé. Academia, había, a ver. Bueno, de hecho, mira, mejor lo voy a buscar aquí. Esto, por ejemplo. Bueno, pues este. Aquí. Científicos eminentes y 10%. Científicos normales, 40%. ¿Vale? Estamos hablando de teísmo, ¿eh? Teísmo. Porcentaje de creyentes actuales en un Dios personal. 10% científicos eminentes, 40% científicos normales, población general, entre los, bueno, 80%. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, ¿qué más? Es que esto, por favor, comprobadlo vosotros mismos, ¿eh? Y desmentidme si hace falta. Pero aproximadamente el 39% de los científicos estadounidenses cree en un Dios a quien rezar a la espera de una respuesta. ¿De acuerdo? Mientras el 45% no son creyentes y el 15% no tienen una opinión definida. Es decir, solo el 39% de los científicos estadounidenses creerían un Dios a quien hay que rezar a la espera de una respuesta. Evidentemente, en este vídeo que veremos, creo que no se nos va a llegar a intentar demostrar que también sea un Dios personal, o bueno, un Dios personal quizás sí, pero no un Dios a quien haya que rezar a la espera de una respuesta. Es decir, no uno de los dioses de las religiones reveladas, como por ejemplo el cristianismo. Pero en todo caso, bueno, pues no parece que sea mayoritaria la postura teísta. Aquí, por ejemplo, entre los miembros de la Academia Nacional de Ciencias, la creencia en Dios se desploma a un 7%. Un 72% no cree en Dios y un 21% es agnóstico. Bien, entonces vamos a proseguir, pero lo digo porque yo tengo en cuenta que esta ha sido una. La tónica general durante mucho tiempo. Es algo que yo llevo leyendo durante mucho tiempo. Estos porcentajes en la comunidad científica. No sé si aquí Robert en el chat dice, ¿daría igual eso? Sí. A mí me da bastante igual. Me da bastante igual el apoyo que tenga en la comunidad científica la creencia en Dios. Pero lo digo a efectos de desmentir algo que parece que está intentando vender esta persona. Que yo creo que sigue siendo justo lo contrario. Entonces, si bien no es relevante, pues creo que conviene ponerlo como mínimo en perspectiva y sacar estos porcentajes. ¿Qué más estáis diciendo? Bueno, vamos a proseguir y a ver qué nos dice. Y acabas de citar, a ver, no youtubers, influencers, ni tampoco algún autor de particularmente un libro de apologética que vos podés decir, bueno, quizás está un poco sesgado porque su agenda es demostrar. No, ha citado a algunos científicos. Sí. Ha citado a algunos científicos. En la comunidad científica parece que sigue siendo mayoritario la no creencia, especialmente si hablamos de religiones y no de una especie de Dios. Claro, es que si hablamos de una especie de Dios panteísta como el de Einstein, o incluso en una especie de deísmo totalmente vacío de contenido
religioso, totalmente vacío de revelación, pues yo creo que sería bastante fácil sacar unos cuantos científicos ahí, porque realmente yo creo que hay bastantes científicos lo suficientemente humildes como para entender que, como mínimo en el ámbito de la ciencia, entendida estrictamente como el método científico experimental, pues ahí no está, no hay una demostración de que no existe. Por lo tanto, habrá muchos que tiendan al agnosticismo, habrá muchos que tiendan o que se posicionen en el agnosticismo. Y bueno, pues no tendrán por qué ser necesariamente ateos, o incluso habrá algunos que por motivos extracientíficos apoye cierta forma de teísmo no religioso, no vinculado a una revelación como la Biblia. Y sí, no creo que haya ningún problema en eso. Pero en todo caso, los argumentos realmente potentes ahí en respecto a estas cosas son los filosóficos. No son los científicos si estamos entendiendo las ciencias en el sentido de ciencias experimentales, de método científico experimental consistente en la observación de ciertos fenómenos que nos permiten extraer ciertas leyes generales respecto al funcionamiento de lo que observamos, sino que se trata de jugar racionalmente con otras intuiciones que son presupuestos para la ciencia, son previas a esa actividad científica experimental, porque la ciencia las está dando por supuestas y que están en la filosofía, más bien. Evidentemente, pues habrá razonamientos lógicos. Claro, él creo que, esta persona creo que a veces va a confundir dónde empieza y dónde acaba, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre lo que sería estrictamente científico y lo que sería meterse en filosofía? Y él va a defender mucho que la demostración de Dios es científica. Porque creo que él ha caído en esta misma, digamos, este mismo error, quizás, en el que han caído también muchos ateos, de creer que la ciencia, entendida en sentido estricto como método científico, es lo que más prestigio tiene en el ámbito del conocimiento. Y que por lo tanto, pues tiene que valerse de ese prestigio de la ciencia para defender la existencia de Dios. Ya he dicho que esta persona no es un científico, de hecho es el presidente de una especie de asociación católica. A ver, se llama José Carlos González Hurtado. José Carlos González Hurtado es el presidente de EWTN España. ¿Qué sería EWTN España? Que ver qué es. Ah, es una cadena de televisión. Vale, es una cadena de televisión católica. ¿De acuerdo? EWTN es Eternal World, o sea, Mundo Eterno, Red de Televisión del Mundo Eterno. ¿De acuerdo? Para que sepamos quién es esta persona que está hablando y que nos está hablando de cómo la ciencia ha demostrado a Dios. Vamos a seguir. Mostrar que está citando premios Nobel. O sea, calculo que no cualquier persona gana un premio Nobel, ¿verdad? No. Pero para... Mira, aquí hay en el chat, Física Recreativa nos comenta, la ciencia no tiene como misión la no existencia de algo. Entiendo que quiere decir la demostración de la no existencia de algo. Por ejemplo, no puede demostrar que no existen unicornios verdes de tres patas. Evidentemente, desde el método puramente observacional, no, claro, eso no va a ser falsable, que existan o no existan unicornios verdes de tres patas. Es decir, podría demostrarse que existen, porque bastaría con ver a un unicornio de tres patas para demostrarlo, pero si se trata de demostrar que no existen, pues por un método puramente observacional, lo que tendrías es que recorrer todo el universo, todo, si es que tiene algún límite. Además, viéndolo todo simultáneamente, porque si se va moviendo el unicornio, puede que incluso si recorres todo el universo se te escape, y meterte en todos los agujeros de todo el universo para comprobar que en ningún lugar del espacio haya un unicornio verde de tres patas. Y no sé si aún así podría haber alguna manera en la que se te pase por alto. Imagínate que no, que se ha saltado el detalle de que el unicornio verde de tres patas es microscópico. Entonces, ya no lo podrías ver. Evidentemente, hay cosas que sí que parece que podría demostrarse su inexistencia. Quiero decir,
hay cosas cuya inexistencia se puede demostrar, que son las cosas lógicamente contradictorias. O por lo menos se puede demostrar siempre que alguien acepte como válido y como inviolable, como un principio absoluto, el principio lógico de no contradicción. Y evidentemente si alguien no lo acepta, pues ello tendrá implicaciones bastante, bastante indeseables y bastante complicadas. Digamos, la persona que no acepte el principio de no contradicción tendrá problemas. Vamos a seguir. A ver qué nos dicen. Para decirte una cosa, Santiago, cuando me has preguntado cuál es la razón para escribir este libro, pues esa es una de las razones, porque ese mito realmente está haciendo mucho daño. Hay un estudio del Pew Research en Estados Unidos, pero yo creo que aplica bastante a tanto Argentina como a España, y es que los millennials son esas personas que han nacido entre 1981 y 1996, es decir, tienen más o menos entre veintitantos años y 42 años. Bueno, pues esas personas, los que abandonan la práctica religiosa, el 82% de ellos lo hace por la falsa creencia de que la ciencia y Dios están enfrentadas. Y es exactamente lo contrario. Cuidado, aquí habla de los que abandonan las religiones. Dice que el 82% lo hace por la falsa creencia de que ciencia y... A ver, vamos a repetirlo para no malinterpretarlo. El 82% de ellos, 2 años y 42 años. Bueno, pues esas personas, los que abandonan la práctica religiosa, el 82% de ellos lo hace por la falsa creencia de que la ciencia y Dios están enfrentadas. ¿Sí? Vale. Habla de los que abandonan la práctica religiosa. Hay que tener cuidado con esto, porque puede que haya gente que crea en Dios, por ejemplo, entendido de la forma, digamos, más abstracta posible, como un motor inmóvil, como un ser subsistente, como una primera causa incausada, o incluso dotado de alguna de las características habituales, incluso alguna característica personal, como el conocimiento o la inteligencia, pero que aún así rechace la práctica de las religiones, por que considere que la ciencia efectivamente está choca pues con la creencia en ciertas religiones. ¿De acuerdo? Cosa que a mí me sigue pareciendo razonable. Es decir, me sigue pareciendo razonable contraponer lo que la ciencia ha descubierto a lo que ciertas revelaciones de ciertos textos nos dicen. ¿De acuerdo? O sea, me sigue pareciendo un buen argumento. Porque ciertos textos pues nos hablan de eventos que la ciencia, es decir, la investigación científica, ha demostrado como falsos. Y yo creo que eso es un problema para las revelaciones. No, no va a ser una ventaja, eso desde luego. O sea, algo bueno para la revelación no es que se haya descubierto que lo que dice la revelación, el texto sagrado, es falso. O como mínimo que no coinciden. Algo bueno no es. O sea que algo en contra le juega, claramente. Yo creo que bastante en contra. Sé que puede haber mucho debate sobre eso. Pero bueno, vamos a seguir. Y es exactamente lo contrario. Nunca ha habido tantas evidencias de la existencia de Dios. La ciencia siempre, para dejarlo claro, la ciencia siempre ha llevado a Dios. Pero en los últimos 50 años nunca ha habido tantas evidencias. Y ha convertido a muchísimos científicos, y a muchísimos ateos, y a muchísimos filósofos, las razones científicas. Entonces, una de las razones para escribir este libro es romper ese mito de que la ciencia, cuanto más ciencia, menos Dios. Y si quieres te doy otro dato, que también suele sorprender a la gente. Y si quieres un titular, es, mira, el ser ateo es de letras, no es de ciencias. Hay un estudioso israelí... Ser ateo es de letras, no es de ciencias. Este tío es que cae realmente... Es como escuchar a ciertos ateos, pero al revés. Es como escuchar a ciertos ateos cientificistas, pero al revés. ¿No? Con este prestigio de la ciencia, dice, no, es que ser ateo es de ciencia, es de letras. Como él sabe que en ciertos ámbitos, esto, ¿no? De ser de letras es como ser un poco más tonto. Es que él lo plantea así, ¿no? Como, ¿no? O más tonto, o a lo mejor simplemente está contraponiendo eso de que dicen que los científicos suelen ser ateos, ¿no? Vamos a concederle una interpretación benévola. Pero... bueno, yo sigo esperando que, evidentemente tendrá que hacer un poco de introducción, pero yo sigo esperando a que explique cómo la ciencia demuestra la existencia de Dios. Vamos a seguir. Y que hizo, miró los últimos 100 años de premios Nobel, 100 años, y se puso a estudiar las creencias de esos premios Nobel.
Bueno, pues de los premios Nobel de ciencias, es decir, ciencias duras, física y química, menos del 10%, aproximadamente el 10%, se consideraban ateos. Es decir, el 90% pensaban que Dios existía. De los premios Nobel de literatura, más del 30% se consideraban ateos. Vuelvo a decirlo. Ser de ciencias, cuanto más ciencia, más Dios. Y termino también, si quieres, con otra cita de otro premio Nobel, que se llama Werner Heisenberg, que ese sí es el otro padre de la física cuántica. Ya digo que me parece que estos datos que vas sacando se contraponen muy fuertemente a los que se pueden ver constantemente respecto a la religiosidad en los ámbitos científicos. Y puede ser que es decir, son datos sesgados quizá por cómo los plantea, porque dice cuanto más ciencias, más creencia en Dios, y cuanto menos, o sea, cuanto más letras, menos creencia en Dios, ¿no? Pero eso seguiría sin desmentir que seguiría siendo cierto que la mayor parte de la comunidad científica, la mayor parte de gente perteneciente a ciertas academias de ciencias, sigue siendo no religiosa e incluso muchas veces no teísta. ¿De acuerdo? Esto es que es lo que sabemos desde hace tiempo, que suele ser así. Y en lugar de ir por el camino que van muchos teístas, bastante más razonables, que es que les da igual eso, porque de hecho dicen que la cuestión sobre Dios no es religiosa, no es científica, sino que es filosófica, pues él intenta seguir con la ciencia a su lado, ¿no? A ver si con la ciencia consigue. Hombre, que podría poder perfectamente haber sido el físico más importante del siglo XX si no hubiera nacido en la Alemania nazi. Pero pues este señor decía, el primer trago de la copa de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al final del vaso verás a Dios. Y es que cuanto más ciencia, más Dios. A ver, tiraste una catarata de titulares, tengo 17. Mira, dice Alberto Pleguezuelos, mi carrera es 50% de letras, 50% de ciencias. ¿Eso qué me hacen según este señor? Pues la verdad es que no lo sé porque, bueno, pero creo que tu carrera, Alberto, corrígeme si me equivoco, era geografía, ¿no? Y no sé por qué quiere poner ahí, ¿no? Como él está intentando poner el prestigio de la ciencia de su lado, diciendo estas cosas como, bueno, es que ser ateo de letras. No sé, pues eso, ya os digo, montones. Él ha citado unos cuantos científicos, yo también puedo citar unos cuantos científicos, ya los he citado, de hecho, ya se sabe que Stephen Hawking era ateo, Steven Weinberg era ateo, Roger Penrose es agnóstico, es que, bueno, el que discutió con William Lane Craig, Sean Carroll, ateo hasta donde yo sé, o si no agnóstico, como mucho agnóstico, pero creo que es ateo. Pues no lo sé, por supuesto, Lorenz Krauss, ateo, y los cito solo para decir que hay montones de científicos ateos, ni siquiera es porque yo crea que sus argumentos son correctos. Yo soy el primero que he criticado muchísimo a Lorenz Krauss con su idea esta del universo de la nada, con la torpeza filosófica que tiene Lorenz Krauss para expresar esas ideas de que el universo surgió de la nada, y que incluso que se creó a sí mismo, apelando a la causa suya. Yo soy el primero que ha criticado estas cosas, y el primero que ha criticado, bueno, primero quiero decir que no he tenido ningún problema a criticar a Lorenz Krauss, a Stephen Hawking y a otros que se equivocaban totalmente en el plano filosófico, y por supuesto Richard Dawkins, que en el plano filosófico deja muchísimo que desear, por mucho que en otros ámbitos sea alguien muy recomendable, alguien pues que, no sé, en el ámbito de la genética o de la etología y de la biología, por supuesto que es alguien muy recomendable, o incluso en algunas críticas concretas que hace a las religiones, es alguien recomendable. Pero es esto, esta tontería de intentar quedarte con los, ¿no? Ganarte el apoyo de los científicos me parece muy innecesario. 7.323 preguntas para hacerte, y también entiendo de que el tiempo es finito. El día de hoy, para la gente que está del otro lado, vamos a estar hablando del libro llamado Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. Vos lo tenés ahí, ¿verdad? Nos lo podés mostrar para que la gente lo identifique en la portada. Ese es el libro. Ese es el libro que José Carlos ha escrito. Y, bueno, a ver, hay un montón de cosas. No sabría por dónde arrancar. A mí me dijeron, arranquemos desde el principio, definiendo, porque quizás es lo más apropiado para poder entablar un diálogo, ¿no? A ver,
¿De qué hablamos en principio, ¿no? Pese a que quizás no sé si el planteo vos lo abordás de lleno en el libro, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de Dios? Porque entiendo que si estamos hablando de evidencias acerca de la existencia de Dios, hay veces que la gente y los escépticos confunden el concepto de Dios al que nos referimos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? Muy buena pregunta, y te lo digo de verdad, porque es precisamente, el libro tiene una primera parte donde habla de cuestiones previas, y una de las cuestiones previas es precisamente ¿qué es Dios? Porque muchas de las discusiones que se plantean es, pues mire, yo tampoco creo que eso sea Dios. Hay gente, de hecho cito a algunos ateos, que dicen, bueno, pues que Dios es un señor con barba blanca vestido de toga, con un rayo en las manos y además juzgándote. Yo no creo en eso, la respuesta es yo tampoco, pero es que eso no es Dios. Dios es un... Bueno, aquí los ateos a los que está respondiendo, que dicen que Dios es un ser con barba blanca, con toga y además juzgándote, pues bueno, si va a responder a esos ateos, va a ser pues una batalla de muy bajo nivel. Va a ser prácticamente nivel filopalomo, si esto es lo que nos promete. Claro, yo creo que, porque está casi divulgando, esto es teísmo pseudocientífico divulgativo, ¿no? Para el nivel más bajo de esta discusión, que sean los ateos, que simplemente dicen que es un señor con barba y vestido de toga, que sí, pues puede ser que en los niveles más bajos, es decir, entre la gente que menos se ha adentrado en estas cosas, haya ateos diciendo esto. Pero es que también hay ateos como Joe Smith, que están escribiendo papers filosóficos complejísimos, o como Graham Opie, o no sé, en España como Gustavo Bueno, y en la escuela de Gustavo Bueno, pues no sé, Carlos Martín, no me acuerdo cómo se llama, Carlos Martín, si no recuerdo mal, lo que pasa es que a los españoles no los suelo seguir demasiado, pero hay montones de ateos que sí que dicen cosas bastante más sofisticadas que eso, ¿no? Pero bueno, sigamos. Dios, estoy hablando además de la existencia de un Dios creador. Este no es un libro, y es importante decirlo, no es un libro de religión, es un libro de ciencia, es un libro de divulgación científica. Entonces, yo soy católico, y yo soy, por tanto, cristiano, y Sí, digamos que la fe católica... me corrigen diciendo que yo Joe Smith es agnóstico. Sí, bueno, en todo caso no es teísta. En todo caso no es teísta. Y sí, es decir, y da argumentos contra el teísmo muy persuasivos. Es cierto que es agnóstico, es verdad. Es cierto que es agnóstico. Pero bueno, por ejemplo, Graham Opie. Si no me aceptáis a Joe Smith, pues Graham Opie. Tiene, si cuando yo vengo del mundo de la empresa, entonces cuando hago el resumen ejecutivo de la fe, nosotros los católicos creemos que Dios existe, que Jesucristo es Dios y que la Iglesia Católica es la verdad. Bueno, pues este libro trata de la primera de esas cosas, que Dios creador existe. ¿Vale? No habla ni de que Jesucristo es Dios, el libro suyo no habla ni de que Jesucristo es Dios, ni de que la Iglesia Católica es la verdadera. Solo habla de que Dios existe. ¿Vale? No que Jesucristo es Dios, que lo es, pero que la ciencia no entra, o si quieres, no puede demostrar esa divinidad, por mucho que sí nos dé muchos datos. También pensamos que eso es puramente fe, pero no es verdad. La ciencia también nos da muchos datos. Y tampoco demuestro que la Iglesia Católica sea la verdadera. Lo que demuestra es que un Dios creador existió. ¿Qué es un Dios creador? Pues mire, una inteligencia omnipotente que está fuera del universo y por tanto no es material y que además es intemporal. Y eso está demostrado. Si quieres, para darte la primera de las demostraciones, el Big Bang, que muchas de las personas piensan que el Big Bang, que la teoría del Big Bang, contradice o desdice a los teístas, es decir, a los cristianos, es exactamente lo contrario. Voy a empezar por decir, el Big Bang, que la primera persona que lo formuló, lo teorizó, fue un sacerdote católico. Lemaître. Bueno, así aquí nos explicará, bueno, lo que muchos ateos. Claro, está hablando a un nivel muy divulgativo, ¿eh? Pero bueno, hay que atacar también estas cosas. Ya sé que a lo mejor algunos me estarían diciendo, pero ¿por qué no subes el nivel? ¿Por qué no te pones a atacar a Fesser o algo así, ¿no? Porque, bueno, mientras tanto, hay canales como el de Santiago Alarcón, que tienen también cientos de miles de suscriptores, y donde se presenta esto como el que va a demostrar que la ciencia demuestra a Dios, ¿no? Es decir, también hay que bajar al barro. Y lo digo así, ¿eh? Lo digo sin ningún tipo de falsa humildad, porque es que, bueno, es un nivel muy bajo esto que estamos aquí analizando. Vamos, o sea, ahora aquí va a explicar lo de Lemaître. ¿Vale? Que el sacerdote belga Georges Lemaître fue el que propuso lo del Big Bang. Y que, claro, eso, los teístas juegan mucho con eso, como que tienen a Lemaître de su lado porque era un sacerdote y que, por lo tanto, pues el Big Bang debe tener que ver con... o sea, ahí ya está, ya es una cosa que demuestra la existencia de Dios, tal vez, para ellos. Sigamos, va. Belga,
que se llama Lemaître, y él lo llamó la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación. ¿Vale? Desde que él lo propuso en los años, el libro se escribió en el año 44, hasta que se comprobó, luego en los años 66, 77, del siglo pasado, el hombre fue realmente acusado de creacionista por todos los ateos, porque claro, naturalmente, pues, si tú eres ateo, lo que tú quieres es un universo que no haya tenido principio. Porque la alternativa a un universo de Big Bang, que es el universo empieza, es un universo que se llama de estado estacionario, que no tenga principio y no tenga final. Y eso es lo que propugnaban los teóricos físicos, generalmente ateos, antes de que el padre Lemaître propusiera el Big Bang. Y hay que decir que el Big Bang está fuera de toda duda. Es parte de lo que se llama el modelo cosmológico estándar. Está tan comprobado, casi como la ley de la gravedad. Es decir, el Big Bang existió. ¿Cuándo empezó el universo? Hace 13.700 millones de años. Enfoca tu fe, me dice... Entiendo lo que dices, hermano, pero así como se necesitan argumentos de mucho más nivel, también esto es muy necesario porque hay ateos como Dallas con miles de seguidores de nivel bajo. Sí, es cierto. A ver, en toda discusión, no lo sé. Por ejemplo, en el terraplanismo lo dudo, pero como mínimo en la discusión sobre la existencia de Dios, a ambos bandos hay muchos niveles. Es decir, en la discusión sobre la existencia de Dios, el debate puede ser paupérrimo, puede ser un debate como lo que se estaría planteando aquí, a ver si el Big Bang tiene algo que ver con Dios, y si te demuestro el Big Bang ya te he demostrado a Dios. Tampoco digo que él lo esté planteando exactamente así, ¿eh? No quiero representar mal su postura. Pero puede ser de un bajo nivel o puede ser, pues eso, como si estuviera Joe Smith... como agnóstico que es, digamos, presentando argumentos contra Fesser o, no sé, o Graham Oppy contra William Lane Craig, ¿no? Entonces, evidentemente, hay de todo. Así lo teorizó el padre Lemaître y se ha comprobado sucesivamente hasta prácticamente antes de ayer, un satélite que se llama el WMAP, el Wilkinson MAP, que tuvo su última conexión, digamos, en el año 2012, viene a decir exactamente eso, el universo. Se ha creado hace 13.751 millones de años. 13.751 millones de años. Nunca había visto a alguien que precisase hasta los millones de años. Es 1%. Y entonces la pregunta que algún ateo no tiene por menos que hacerse es, bueno, si el universo tuvo un principio, tuvo que tener un principiador. Si el universo tuvo un principio... Aquí es donde ya empieza a fallar, ¿no? Ese silogismo. Si tuvo un principio, tuvo que tener un principiador. ¿Vale? Es un poco, bueno, una forma torpe de presentar el Kalam. Es una forma de presentar el Kalam, bueno, o alguno de los... o sea, se está presuponiendo la validez de una de la premisa del Kalam, que nos dice que si algo empieza a existir, tiene una causa. Todo lo que empieza a existir tiene una causa, ¿no? Si tuvo un inicio, tiene que tener un principiador. Esto es algo que, por lo menos en los términos en los que él lo va a definir, yo ya refuté en mi texto de 100 páginas contra el argumento Kalam. Pero vamos a ver si lo puede desarrollar. ¿Qué hubo eso? ¿Qué hubo antes? Y esto contesta, si quieres, la pregunta. Lo que hubo antes es eso que llamamos Dios. Porque el universo tuvo un principio. Hay que recordar que no es solo la materia tuvo un principio. El tiempo tuvo un principio. Es decir, no había tiempo antes del momento del Big Bang. Entonces eso, lo que nos queda es que el universo fue creado por alguien que no estaba en el tiempo. ¡Y por alguien! ¡Ahí, ahí, ahí! Esto es lo que nos queda. ¡Qué saltos enormes!, ¿no? O sea, hemos pasado del universo tiene un principio, entonces el universo fue creado por alguien que no estaba en el tiempo. La materia tuvo un principio, el tiempo tuvo un principio. Es decir, no había tiempo antes del momento del Big Bang. Entonces eso, lo que nos queda es que el universo fue creado por alguien que no estaba en el tiempo y que no era material. ¿De acuerdo? Bueno, es el Kalam, básicamente. Es algo que ya he comentado muchas veces, pero bueno. Se deduce que no era material porque creó la materia, ¿no? Si algo es causa de toda la materia, él mismo no es materia. Es básicamente la deducción que hace Craig en la segunda fase del Kalam. Y también que es atemporal porque es antes de... Bueno, claro, no antes de que empezara el tiempo, ¿no? Aunque, pese a que la creación... La única forma en la que conocemos nosotros la causación eficiente, la causa precede temporalmente al efecto, siempre.
Siempre la causa precede temporalmente al efecto, es decir, está en un momento temporal previo al efecto. Es algo que además yo demostré enormemente con lo que anteriormente, bueno, con lo que hace tiempo yo llamaba el anti-Kalam, que posteriormente llamé el anti-Kalam T, porque es el anti-Kalam referente al tiempo, para distinguirlo del anti-Kalam M, que era el referente a la materia. Pero, bueno, yo ya expliqué en ese texto de 100 páginas, que muchos habréis visto, pues por qué podía defenderse que no solamente en base a argumentos inductivos la causa parece preceder siempre al efecto temporalmente, sino que incluso habría algunos argumentos deductivos bastante persuasivos para entender que eso debe ser así, enfrentando a las alternativas, que sería la causación simultánea, y algo más difícil de refutar, que sería lo que algunos llaman la causación atemporal, que no sería idéntica a la simultánea. Y por supuesto la causación instantánea, que sería distinta a la simultánea y a la atemporal. Pero bueno, no puedo entrar aquí en esto, como comprenderéis. Son cosas que ya he explicado extensamente en muchos otros vídeos, pero en todo caso, si ni siquiera hace falta entrar en eso, en todo caso, el hecho de que se nos hable de que el universo tiene un inicio, o bien nos está hablando de que hay un momento no precedido por ningún otro momento, es decir, hay un estado de cosas no precedido por ningún otro estado de cosas, o bien nos está hablando de que hay algo atemporal en el sentido en el que los tomistas y los teístas clásicos entienden la atemporalidad, que es distinto al sentido en el que Craig y los neoclásicos entienden la atemporalidad. Los neoclásicos, como Craig, entienden la atemporalidad como, o sea, la atemporalidad divina. Cuando Craig habla, dice que Dios es atemporal sin el universo, pues Craig lo está entendiendo como si Dios fuera el primer estado de cosas. Craig lo está entendiendo realmente así, como que el primer estado de cosas para Craig es Dios. Y entonces Dios, en el segundo estado de cosas, es decir, cuando se inicia el cambio, pues ya crea el universo ex nihilo. Pero el primer estado de cosas es Dios, ¿de acuerdo? Y ese estado de cosas no va precedido por ningún otro, pero es atemporal únicamente en el sentido de que ese estado de cosas en el que está Dios inicialmente no contiene dentro de sí ningún cambio y por lo tanto es atemporal porque estamos entendiendo el tiempo en el sentido aristotélico que implica medida del cambio. Y por lo tanto, si nada cambia, no hay tiempo. Por lo tanto, el primer estado de cosas para Craig es Dios. Yo lo que le discutiría fuertemente es, pues, ¿por qué no poner, o sea, que el primer estado de cosas ya sea un estado en el que tenemos ya el universo y no a Dios? O sea, el primer estado de cosas es el primer estado del universo. Ya está. Es decir, la finitud temporal a la que apela Craig simplemente nos dice que tiene que haber un primer estado de cosas que no tenga cambios previos. Si entendemos el tiempo como una sucesión de cambios, pues si fuéramos hacia atrás, para Craig llegaríamos a una situación en la que no hay ningún cambio anterior. Y esa situación es eterna en el sentido de que para ella no computa el tiempo porque dentro de ella no hay cambios. Si no hay cambios, da lo mismo que sea un segundo que sean 5 millones de años. O sea, a efectos reales no hay diferencia. Los años y estas medidas de tiempo, desde la concepción aristotélica del tiempo como medida del cambio, pues solo tienen relevancia cuando hay cambios en las cosas. Entonces, yo lo que digo es esto: el primer estado de cosas puede ser ya universo. Ningún científico ha demostrado un estado de no universo. Esto es lo que no nos dice este señor, porque esto a nivel filosófico es paupérrimo lo que estamos viendo aquí. Es decir, ningún científico ha demostrado que hubo un estado de cosas de nada, o de Dios, o de lo que sea, antes del universo. Como mucho pueden plantearte cálculos o, digamos, estudios, en plan como el de el teorema Borde-Gut-Wilenkin, del que nos hablará dentro de un rato,
corroborado ulteriormente por el paper que Abilenkin escribió con Audrey Mitanni, que son físicos, y hablaron sobre por qué tenía que haber un inicio temporal en el universo. Este tipo de cosas, sí, o por supuesto las múltiples evidencias del Big Bang, que ya no las conocemos de memoria, corrimiento hacia el rojo, radiación de fondo, entropía, etcétera, etcétera. Pero no te van a hablar de que tenía que haber un estado de no universo que precediera de algún modo al universo. Te hablarán simplemente de que tiene que haber un primer estado de cosas. ¿De acuerdo? Como mucho te hablarán de eso. Ya veremos si hay algunas teorías de infinitismo temporal hacia el pasado que puedan ser válidas. Pero en ese primer estado de cosas podemos tener ya directamente al propio universo. ¿Y cómo se refuta lo que yo estoy diciendo de que el primer estado de cosas ya puede ser el universo? Pues se puede refutar desde el teísmo clásico. Los tomistas pueden intentar refutarlo, porque los tomistas tienen argumentos que son lo que yo llamo monismo fundamental, para evitar ese inicio, ese primer momento plural, que yo defendería como pluralista, ¿de acuerdo? Los tomistas pueden hacerlo, los teístas clásicos. Los neoclásicos, como Craig, no pueden. No pueden en absoluto. Al final, bueno, ya hace poco he colgado un vídeo de una conversación que tengo con Jonathan Ramos, en el que más o menos en ese fragmento se puede ver qué problemas tiene, o sea, qué implicaciones tiene el rechazo de la simplicidad divina en lo que concierne a aceptar el pluralismo fundamental. Pero aquí no nos van a decir nada de esto. Aquí no nos van a decir nada. A ver, un momento, que nos dice. A ver, voy a ver qué me dicen en el chat. Va. Axolo 88 dice: ¿Entonces estás diciendo que hay fenómenos que no están sujetos al principio de causalidad? Me pregunta Axolo 88. Yo lo que diría es que, para empezar, todos los que no seamos infinitistas causales o proponentes de defensores de la causa sui, todos decimos que hay fenómenos que no están sometidos, no están sujetos a alguna forma de principio de causalidad. La primera premisa del argumento Kalam no es el principio de causalidad, como algunos pretenden, sino que es un principio de causalidad. Un principio de causalidad restringido, como la mayor parte de principios de causalidad que se formulan en filosofía, porque la mayor parte de filósofos, bueno, una parte muy considerable de filósofos rechaza el infinitismo causal, y la mayor parte, la inmensa mayoría, rechaza la causa sui. Entonces, la primera premisa del Kalam no dice que todo tenga una causa, no es un principio de causalidad omniabarcante. Dice que todo lo que empieza a existir tiene una causa. Todo lo que empieza a existir tiene una causa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, cuando tú le preguntas, ¿cuál es la causa de Dios? Te dicen, no, es que Dios no empezó a existir. No empezó a existir. ¿Y cómo que no empezó a existir Dios? ¿Cómo estás definiendo empezar a existir? Pues William Lane Craig define empezar a existir como si X, es decir, X empieza a existir si y solo si X existe en un tiempo T, y no hay un tiempo anterior a T en el que X exista, ni un estado atemporal de cosas en el que, en el mundo en el que X exista atemporalmente. ¿Vale? No hay un estado de cosas en el mundo en el que X exista atemporalmente. ¿De acuerdo? Estos matices, la gente que analiza el Kalam, ya sean ateos o teístas, se los suele saltar. No suele profundizar en esto y no suele fijarse en cuál es la definición de empezar a existir que da Craig. Pero es esa. Y jugando con esa definición, yo puedo decir que el universo no empezó a existir, a pesar de que haya un primer momento del universo. Puedo decir que no empezó a existir y que el primer estado de cosas del universo es atemporal. Pero es un estado plural. Es un estado en el que ya tenemos todo. Tenemos montones de partículas. Tenemos montones de. Tenemos espacio incluso. Y ya está, ¿no? No he tenido que rechazar ningún principio de causalidad.
Después me pregunta Axolo88, ¿cómo sabemos que no es parte de sí mismo? Aquí no sé a qué te refieres, pero normalmente nada es parte de sí mismo. O sea, ¿cómo? No, claro, nada es parte de sí mismo. A no ser que el 100% lo consideres una parte. ¿Qué más? Teístas de la razón, ya viste el vídeo que hice sobre el anticalam. Ahí respondo a una reformulación. Con una reformulación. No lo he visto, teísta desde la razón. De acuerdo, ¿qué más? No sé. A ver, ¿qué más? Le pregunta. No, esto no me lo preguntan a mí. Vamos a seguir, vamos a seguir. Bien, eso es lo que llamamos Dios. A ver, varias cosas. Primero, algún escéptico, y permitime ponerme el traje del abogado del diablo, y se pararía delante tuyo y diría, pero vos estás presuponiendo un quién y no un qué. ¿Por qué hablas de un quién y no de un qué? ¿Ahí no hay un poco de sesgo de tu parte? Ya me lo. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces el problema, y lamentablemente es el problema, es que con los ateos tienen un problema con la palabra Dios. Por eso, muchas veces en el libro, al principio, cuando hablo de eso, digo, esto presupone un algo, barra alguien, barra creador, barra eso que llamamos Dios. Porque el problema es que cuando efectivamente dices, no, mire, eso es Dios. Entonces el problema dice, no, no podemos evitar, listo, pensar en el señor de barba blanca, vestido con toga, en algún mural. Si es más fácil para las personas aceptar que ha habido una inteligencia. Luego, además, el libro va desarrollándolo y no solo una inteligencia, es un ser personal que además no solo creó, sino que cuida del universo. No solo creó, sino que cuida de su creación. Absolutamente. Sí, bueno, seguramente va a combinar el calam con el ajuste fino. Es la clásica demostración que se da, creo, en estos casos. Mira, eso es, y es un, no sé si conoces a Anthony Flew, Anthony Flew es, este no es un científico, pero es el filósofo ateo más importante del siglo XX. Él fue profesor de Oxford, era la persona que todavía se pudo meter en internet y ver debates suyos con teístas, él era una persona muy honesta intelectualmente, ya digo, era digamos, el discípulo de Bertrand Russell en Oxford, escribió los manuales del ateísmo donde todos los ateos se miraban el siglo pasado y en el año 2004 dio el campanazo y escribió un libro que dijo que se llamaba Dios existe. Y el subtítulo era ¿Cómo el ateo más relevante conocido del mundo cambió de opinión? Bueno, seguimos con los argumentos de autoridad. Espero que no. Bueno, lo siento que siga tanto con esto, pero ya veis, es que básicamente pone. Bueno, aquí nos pone el ejemplo de Anthony Flew, y de que cambió de opinión respecto al teísmo. Pues bien por él. No sé, lo poco que he visto, habría que ver qué argumento. Bueno, de hecho, aquí nos lo va a decir, nos lo va a decir. Y lo explica en ese libro, lo explica cómo le tiró por la borda 50 años, habiendo sido, tú imagínate, era como el gran Pope del ateísmo, y lo dijo, mire, pues me he equivocado. Y él decía, yo no quería, básicamente, yo no quería ser teísta, yo no me quería convertir, pero te tienes que seguir a la verdad donde la verdad te llegue. Y entonces él decía, los descubrimientos de lo ínfimo, y se refería a genética, y de lo inmenso, y se refería a la cosmología, no me han dejado opción. Que creer en la existencia de Dios. Y él hablaba del Big Bang como una de las razones para convertirse. Él decía, claro, lo que es completamente. Bueno, aquí, a ver, lo ínfimo y lo inmenso, la genética y la razón. Ay, no, perdón, la genética, perdón, ¿eh? No me han dejado opción que creer en la existencia de Dios. Y él, con el gran Pope del ateísmo, Sí. mire, pues me he equivocado. Y él decía, yo no quería, básicamente, yo no quería ser teísta, yo no me quería convertir, pero te tienes que seguir a la verdad donde la verdad te llegue. Y entonces él decía, los descubrimientos de lo ínfimo, y se refería a genética, y de lo inmenso, y se refería a la cosmología. Lo ínfimo y lo inmenso. Bueno, claro, es que son argumentos para apelar a la autoridad. Es decir,
para persuadir a alguien que se deje persuadir únicamente por la autoridad. Como, mira, te voy a demostrar que alguien que era mucho más listo que tú creyó en esto. O vas a decir que tú eras más listo que Anthony Flew, ¿eh? ¿Acaso tú eres más listo que Max Planck? Pues él creía en Dios. O sea que te toca creer a ti también, porque a no ser que tú seas más inteligente que él, vas a tener que creer lo mismo. Después te enteras de que también hay gente muy inteligente que está creyendo lo contrario. ¡Y! ¡Ah, qué lástima! Entonces se puede usar al revés también, ¿no? Yo puedo citar a una persona muy, muy inteligente, a una persona con prestigio académico, a un Nobel, ya sea en el ámbito científico o en el ámbito filosófico, y citarlo diciendo que no cree en Dios y que, por lo tanto, ¿acaso eres más listo que él, que ha llegado a la conclusión de que no existe Dios? ¿Acaso sabes más que... ¿Tienes más conocimientos que Gustavo Bueno? ¿Sabes más de cosmología que Stephen Hawking? Pues nada, me parecen absurdos estos argumentos. No me han dejado opción que creer en la existencia de Dios. Y él hablaba del Big Bang como una de las razones para convertirse. Él decía, claro, lo que es completamente honesto intelectualmente es preguntarse. Dice José Antonio que... a ver. Sí, dice José Antonio aquí en el chat que Anthony Flew tiene los mismos argumentos de cualquier creyente de a pie. Sí, se deslumbró por la estructura del ADN. Efectivamente, a ese nivel estamos con Anthony Flew. A nivel de... Enfoca tu fe. A ver. Enfoca tu fe dice: es cierto que muchas veces apelar a la autoridad no está bien, pero piensa, por ejemplo, si tú llegaras a hacerte teísta, seguramente eso influiría en algunos de tus seguidores. Puede ser, pero yo los disuadiría. Me parece bien tu comentario, pero yo los disuadiría. Es decir, yo no quiero que nadie crea algo porque lo creo yo. Yo espero que se entienda los argumentos que tengo y siempre invito a que se intenten refutar los argumentos que tengo. Es verdad que quizás sería inevitable. Que si yo me convierto al teísmo, a algunos de los que siguen el canal lo vean como, pues quizá, hombre, si lo ven como un motivo para considerarlo más fuertemente, mientras no me sigan dogmáticamente, tampoco hay problema, pero sí, veo lo que quieres decir. Axolo88 dice, también tendrías que definir qué tipo de inteligencia, porque existen varias, efectivamente. Existen varias inteligencias. Pero bueno, no sé por qué él está apelando a estas personas. O sea, ¿para qué a mí de qué me sirve que Anthony Flew se convirtiera al teísmo? Y encima con el ADN, que es lo primero que se ve, si es el argumento del diseño inteligente. Es el argumento que rechaza Fesser, que es teísta, es prácticamente hoy, junto a William Lane Craig, y algunos dirían que por encima de él, sobre todo los teístas clásicos, Fesser es como uno de los apologetas, ¿no? De los defensores del teísmo más famosos y más importantes y más respetados. Y él se ríe del argumento del diseño inteligente, el argumento consistente en ver la complejidad del ADN, ¿no? ¡Qué complejo es el ADN! Por lo tanto, tiene que haber sido diseñado. O sea, es que hay tomistas que están atacando eso. Hay tomistas que atacan eso. Si el universo, incluyendo el tiempo, apareció en un momento, ¿qué es lo que hizo o quién fue el que hizo que aquello apareciera? Insisto, es interesante, hay una cita también en el libro que hablo de un astrónomo del Imperial College que se llama Christopher Isham y que dice, la prueba de que el Big Bang demuestra, o una de las pruebas del Big Bang demuestra la existencia de Dios, es la ansiedad que produce. Mira, Mariano Aguilar, que por cierto me comenta, yo soy muy seguidor tuyo, Aristarchus, pero yo no comparto postura atea contigo solo porque tú lo seas. Tampoco me volvería ateísta solo por el hecho de que tú lo fueras. Pues este es el tipo de seguidores que yo quiero realmente. Porque yo, bueno, de hecho ya sabéis que yo cuando digo cualquier cosa, yo os invito siempre a que lo critiquéis. Yo os invito, y de hecho,
subido dos vídeos presentando un argumento teísta también para que se critique. O sea, un argumento en cuya conclusión ni siquiera creo, pero creo que resume esas dos mitades, ese vídeo que en total duraría 2 horas, pero que está separado en dos vídeos de 1 hora. A mi juicio, resume lo que a día de hoy sería la combinación de argumentos teístas más persuasiva y contemplando las objeciones ateas más habituales. Evidentemente tiene muchos problemas y de hecho me costó especialmente construir la segunda parte, porque yo mismo estaba viendo 24 objeciones cada vez que decía una frase en el segundo argumento teísta, cada vez que decía algo, digo, hostia, aquí todas estas objeciones tengo que mirar. Pero bueno, yo quiero, eso es un canal, este es un canal para argumentar, no es un canal dogmático. Enfoca tu fe, dice, si tú llegaras a hacerte teísta, seguro sería como dices, pero si fuera un teísmo cristiano, seguro querrías compartir eso tan grande que hayas descubierto debido al bien que haría ello. Sí, claro, a ver, no sé, incluso si fuera cristiano, hasta qué punto yo querría que alguien sea cristiano de una manera irreflexiva. Precisamente el otro día que me estuvieron entrevistando en el canal Estudiantes Ignorantes, que lo subirá dentro de poco la entrevista, yo hablaba sobre cómo en los tiempos de la Inquisición, en los tiempos de Isabel la Católica, el confesor de la reina, que era, ¿cómo se llamaba? Ah, se me ha ido el nombre. Era un monje de la orden de los Jerónimos. Talavera, sí, Fray Hernando de Talavera. Pues contra la Inquisición, que evidentemente yo no estoy diciendo, evidentemente enfoca tu fe, seguro que no, no es partidario de eso, ya no lo digo por eso, pero contra la Inquisición decía que claro, que la creencia en Dios tenía que ser por convencimiento verdadero. Entonces, yo incluso creo que a lo mejor si abrazas el cristianismo, posiblemente adoptaría esta postura de querer que la gente lo sea por convencimiento verdadero. Y yo por eso les animaría a dudar de lo que estoy diciendo y a seguir poniendo en duda siempre mi teísmo. De igual manera que hoy invito a la gente a seguir poniendo en duda mi ateísmo, es decir, a seguir criticándolo. Si algún día me convirtiera en teísta, yo seguiría animando a la gente a que mi teísmo lo sigan criticando. Y bueno, yo creo que los que conocen este canal lo saben. Exacto, sí, como dice Enfoca tu fe, invitaría de forma racional al cristianismo, sí. Exactamente. Y aquí tenemos a Estudiantes Ignorantes, por cierto, que es el que me entrevistó el otro día. Pero vamos a seguir con el vídeo. En los físicos ateos, cuando se confrontan con el Big Bang. El Big Bang ha intentado ser desdicho desde entonces muchísimas veces, pero ha sido corroborado otras tantas veces. Mira, en el año. Y esto es interesante, además es bonito, cómo la providencia actúa. El padre Lemaître, que es, como te he dicho, el que descubrió el Big Bang, lo pasó muy mal desde el año 44, que publica, hasta el año 66, que muere. Porque, aunque dentro de la Iglesia Católica tenía mucho predicamento, pues muchos de sus colegas científicos se reían de él. De hecho, la palabra Big Bang está acuñada por un científico ateo que se llama Fred Hoyle, riéndose del padre Lemaître. Entonces, ahí le había aguantado carros y carretas de personas científicas diciendo: usted lo que pasa es que es un creacionista, cura, burro, en fin, todo lo que tú has dicho al principio. Bien, pues en el año 66, 6 meses antes de que el padre Lemaître terminara, falleciera, dos astrónomos, Wilson y Penzias, en Estados Unidos, descubren lo que se llama la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo viene a ser el ruido que queda después del Big Bang, para entendernos. Bueno, las pruebas del Big Bang, ¿no? La radiación cósmica de fondo. Vamos a acelerar un poco el vídeo. Ya la sabemos. Radiación cósmica de fondo. El corrimiento hacia el rojo de la luz de las galaxias lejanas, que indica que se están alejando y por lo tanto indica la expansión. Bueno, sí. La abundancia de elementos ligeros. El hecho de que no se haya alcanzado la muerte térmica, etcétera, etcétera. Es decir, el eco que queda del Big Bang.
Lo interesante es que uno de ellos era discípulo de Fred Hoyle y, por tanto, ellos creían en el universo en estado estacionario. Es decir, ellos no tenían una predisposición en creer, claro, en el Big Bang. Pero cuando ven esto y lo comprueban repetidas veces, no tienen más que decir, pues sí, efectivamente el Big Bang es lo que ocurrió. Esto pasó, insisto, en 1966, 6 meses antes de que mi padre realmente falleciera. Él se va a la tumba sabiendo que su teoría ha sido verificada y estos dos señores cogen el premio Nobel en 1978. Desde entonces se ha verificado Santiago varias veces. Otro premio Nobel, Smoot, que también lo comprobó con otro satélite, que se llama el COBE, y es el premio Nobel de física del año 2006, vuelve a decir lo mismo. Él dice que, mira, todos los datos que se hacen del Big Bang se pueden aprender en el libro del Génesis. Vale, llegamos a la... ahora sí, llega la parte más absurda de esto. Llega la parte más absurda. Vamos a ver lo que dice aquí. En el libro del Génesis, un poco tiro un poco para atrás, porque esta parte va a ser buena. Él dice que, mira, todos los datos que se hacen del Big Bang se pueden aprender en el libro del Génesis. Todos los datos que se conocen del Big Bang se pueden aprender en el libro del Génesis. Es que esto que acaba de decir, en serio, no es porque yo sea ateo. Es que esto le parecería absurdo a montones de teístas. Esto le parecería absurdo a mi buen amigo Enric. Ya lo sabéis esto. Es que, y a montones de católicos especialmente. Pero vamos a ver qué dice. Es decir, básicamente, lo que sabemos del principio del mundo y del universo es lo que se puede saber en el libro del Génesis y en el Pentateuco. Lo que sabemos del principio del mundo es lo que se puede saber del principio del Génesis, o sea, del libro del Génesis y en el Pentateuco. Es el Pentateuco, que son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, ¿no? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, creo. No sé por qué hay que... No sé por qué tienen que meter esos otros libros realmente. No sé qué. ¿No? Deuteronomio, no sé qué nos dice sobre el inicio del universo, ¿no? O Números. No sé, Números nos habla de burros que hablan, por ejemplo. Eso es cierto. O sea, el libro de Números, recuerdo que nos habla de un asno, o un burro que habla. No sé, Éxodo nos habla de las plagas. Pero, bueno, Génesis. Vamos al Génesis. Es que yo ya he argumentado hasta el hartazgo respecto a este tema y los que conocéis mi canal lo sabéis. O sea, es que lo que dice el primer... O sea, aquí sí que estoy legitimado a atacar con contundencia lo que está diciendo, porque por lo menos hay algunos teístas que de entrada dicen que no, que del Génesis no se puede deducir nada puramente científico, ni siquiera el inicio del universo temporal y ni siquiera el Big Bang. Es decir, hasta así te lo ponen, ¿eh? Porque saben, los teístas más inteligentes, los cristianos más inteligentes, más sofisticados, saben que ni siquiera les conviene decir esta absurdez, esta absurdidad de que leyendo el Génesis ves que ahí ya te hablaban del Big Bang, ¿vale? Y lo saben... Porque como empecemos a comparar lo que dice la ciencia con lo que dice el Génesis, va a ser una broma esto. Va a ser un chiste. Vamos a compararlo. Vamos a compararlo. El Génesis nos habla de que la creación de los animales, las plantas y los seres humanos, y también del sol, la luna y las estrellas, todo sucedió en 6 días. No, es que no es literal, es que eso hay que interpretarlo de manera que coincida con la ciencia. En lugar de días, son miles de millones de años. Vale, no hay motivo para pensar que sean miles de millones de años. Dice claramente días, dice claramente que son con mañana, tarde y noche. Y además es que se vuelven a citar como días en el Éxodo, cuando la semana Moisés dice que tiene... que serán 6 días de trabajo y uno de descanso, porque en 6 días de trabajo Dios hizo la luna, las estrellas y los animales. O sea, está clarísimo que son días, pero vale, son millones de años, pero el orden sigue estando mal. El sol no fue creado después de que fueran creados los árboles, y no fue creado al mismo tiempo que la luna y que el resto de estrellas. No tiene sentido esto. Y los peces y las aves, o sea, las aves no fueron creadas antes que los mamíferos.
O sea, las aves, los animales voladores, no fueron creados antes que los animales que van por la Tierra. Y los que conocéis este canal saben que sabéis que este debate tan absurdo, yo lo he llevado hasta niveles de profundidad ridículos. Como leyendo las versiones originales en hebreo, ¿no? Con la Biblia interlinear para ver cuáles eran las palabras exactas que se usaban, cuál es la interpretación correcta. Podéis ver los vídeos que hice debatiendo contra existe Dios. Y por supuesto, la cantidad de versiones diferentes, incluida la de Dante Urbina, que precisamente hoy he hablado con Enric de esto. Hoy he estado comiendo con Enric y con Josué Moreno, que no sé si es uno de los que tenemos aquí en el chat. Creo que sí, ¿no? Que es Enfoca tu fe, puede ser que sea. Y bueno, no sé si lo tenemos por aquí, a Josué Moreno. Y hemos hablado de esta cosa absurda, de intentar buscar la ciencia en el libro del Génesis. Enfoca tu fe, no sé si. Bueno, Enfoca tu fe dice, ¿se puede hacer catequesis con cristianos sobre la existencia de Dios con el Génesis, apelando al género literario de himno? Pero esto no se puede hacer en un diálogo con ateos. De acuerdo. Definitivamente no. Vamos a seguir, vamos a seguir. La Biblia se nos adelantó, ¿no? Un grupo de WhatsApp entre científicos cosmólogos diciendo, spoiler, la Biblia se nos adelantó. Es muy cierto, o entiendo que, y comparto, que Es hay... que, y, claro, Santiago Alarcón se lo compra totalmente esto. La Biblia se nos adelantó. Lo compro. La Biblia no adelantó nada. La Biblia fue desmentida por los descubrimientos científicos. Es decir, si nos la vamos a tomar literalmente el Génesis, o incluso. Porque, a ver, hay dos opciones. Si nos lo tomamos literalmente, la Biblia ha sido desmentida por descubrimientos científicos respecto al pasado de la Tierra. ¿Vale? Si nos lo tomamos literalmente, totalmente desmentida. Son, digamos, hechos que son falsos. Los del primer libro del Génesis y los el Arca de Noé. Ya que habla del Pentateuco, pues el Arca de Noé, que es el sexto libro del Génesis, también desmentido. Muy bien. Y si nos la tomamos de manera metafórica, alegórica, el Génesis, ¿no? Como algo alegórico, bueno, pues habrá que entrar en el tema de cómo, de por qué habría que entender las alegorías de esa manera concreta. Entramos en una conversación un poco más compleja. Pero esto de la Biblia se nos adelantó, me parece ridículo. Me parece absurdo. Y una Sigamos. especie de desesperación por parte del ateo cuando se encuentra con la teoría del Big Bang, porque constantemente están formulando o pretendiendo presentar hipótesis alternativas. Hoy por hoy, a ver, nosotros, yo personalmente hablo por mí, entiendo de que los de a pie no es que constantemente estamos dentro de ciertos círculos para saber si ciertas versiones son o no verídicas, pero muchos suelen decir, hoy han surgido hipótesis alternativas que compiten contra el Big Bang. El Big Bang ya no es la única explicación para el universo y cosas por el estilo. ¿Realmente se han propuesto hipótesis que hagan temblar la teoría del Big Bang? Se han propuesto, Santiago, constantemente hipótesis que hayan intentado desdecir el Big Bang. De hecho, te digo, hay otro autor que se llama Barro que dice, hay que saber gran parte de las investigaciones, lo que pretenden realmente es acabar con el Big Bang, pues exactamente por lo que tú has dicho, porque ponen en una situación muy controvertida, muy difícil a los científicos ateos y entonces han intentado desdecirlo. La respuesta es, en este momento, vamos, en este momento y no se espera, no hay nada que desdiga el Big Bang, al contrario, cada uno de los intentos que se ha hecho ha pasado lo contrario. Ahí cito en el libro seis o siete corroboraciones, si quieres, tanto prácticas como teóricas. Están, por ejemplo, los teoremas de Hawking y de Penrose, que demuestran teóricamente el Big Bang. Pero lo último es también del año 2012. Hay unos teoremas que se llaman de Billington, Bode-Billington-Huth, que son lo que se llama el teorema del límite del tiempo pasado. Lo que estos Sí, señores. lo que pasa aquí son. Bueno, aquí hasta donde yo tengo, yo sé que son del 2003, pero bueno, puede ser que el 2012 hicieran algo más. En todo caso, vamos a ver qué explica sobre el teorema este de Bode-Wulf-Billenkin. Demuestran, fuera de toda duda, es que en cualquier universo o multiverso que tenga una constante de Hubble positiva, es decir, que es como el nuestro,
tiene que haber habido un principio. Lo digo porque, por ejemplo, lo que, a ver, en todo caso, bueno, a ver, sí, ahora voy a poner el ejemplo de los universos cíclicos, creo. Una de las teorías es, bueno, lo que ha pasado es que ha habido un Big Bang, y luego se abre y luego se cierra, lo que se llama el Big Crunch, y luego aparece otra vez, y luego aparece otra vez, es lo que se llama la teoría del universo que rebota. Sí. Sí. Eso está desdicho completamente, lo que pasa es que lo que intentan es confundir, pero está desdicho porque, insisto, la teoría de Borde, Milenko y Wurzel, si eso fuera posible, que no lo es por otras razones que también explico en el libro, en cualquier caso tendría un principio, es decir, hubiera rebotado 3 veces, 5 veces, 7 veces, 18 veces y hubiera tenido un principio. También hablo... Bueno, no nos dice por qué el señor González Hurtado, no nos dice por qué sería imposible. Yo hablo un poco de por qué Vilenkin y Mizani, porque después del teorema que se presentó junto a Borde y Guth, Vilenkin hizo un ulterior paper con Audrey Mizani, que es del 2017, si lo tengo aquí, a ver... Sí, 2017. Y que es un paper que yo cito, incluso pongo una gran parte de ese paper en mi texto sobre el Kalam. Y Vilenkin y Mizani, por ejemplo, explican que si hablásemos de un universo cíclico que va expandiéndose y contrayéndose, expandiéndose y contrayéndose, que eso no podría ser hasta el infinito, por ejemplo, y lo dicen esto claramente en ese paper, porque la entropía, el nivel de entropía se habría transmitido de uno a otro, o sea, en cada nueva expansión, y por lo tanto ya habríamos alcanzado la muerte térmica. Este es por lo menos uno de los argumentos que dan. Evidentemente para eso hace falta que los universos que se expanden y se contraen estén causalmente conectados, porque si estuvieran causalmente desconectados no podría ya utilizarse esto de la muerte térmica. Y además es que en todo caso creo que tal y como se entiende ahora mismo la entropía, tampoco creo que sea realmente ese un buen argumento, porque tal y como se entiende la entropía, podríamos apelar a lo que yo comento en uno de mis últimos vídeos, al teorema del mono infinito, para decir que en un tiempo infinito se producirían milagros termodinámicos y lejos de quedarse eternamente o para siempre en una muerte térmica, habría pues enormes milagros termodinámicos que volverían a estados de menor entropía en cualquier momento, ¿no? Dada una infinitud temporal, eso es lo que estadísticamente cabría esperar. En todo caso, por lo que yo estuve mirando de los papers de Vilenkin y todo esto, yo creo que hay supuestos que no pueden desmentirse científicamente. Se podrán desmentir en base a las observaciones que se han hecho aquellos que tengan que ver con un universo causalmente conectado, por ejemplo, en base a este tipo de fenómenos que como la entropía o otro tipo de fenómenos que se fueran transmitiendo y que no puedan haber durado un tiempo infinito porque habríamos llegado a ciertos estados a los que ya sabemos que no hemos llegado, ¿vale? No hemos llegado a la muerte térmica y no hemos llegado a estados en los que haya pues cierta proporción de ciertos elementos químicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero los verdaderos argumentos contra el infinitismo son filosóficos, no son científicos, pero claro, esta persona apela a la ciencia porque creo que está en su mente esta idea de que la ciencia es lo que más prestigio tiene para estas cosas, y no lo tiene realmente. Son filosóficos los argumentos contra el infinitismo causal o contra el infinitismo temporal. Son pues paradojas relacionadas con el infinito, o digamos, maneras de presentar los infinitos completados por adición sucesiva de elementos como un fenómeno que te llevaría inevitablemente a contradicciones lógicas y que, por lo tanto, si aceptas el principio de no contradicción, tienes que rechazar esos infinitos. Bueno, vamos a seguir. De las demostraciones teóricas matemáticas, hay una demostración teórica matemática de uno de los principales matemáticos del siglo XX, que se llamaba Hilbert, que él... Y además lo explico todo de una forma... Mariano, no sé por qué citas el principio de causalidad proporcional en este punto. No lo sé. Bueno, ya me dirás si puedes concretar más. Mira, Alf Rulez
Dice, tengo argumentos bastante sólidos para asumir que el Génesis es metafórico. Si lees a los escritores antiguos, por ejemplo, a los griegos, afirmaban en sus religiones hechos que claramente eran metafóricos. Por ejemplo, a ver, o sea, por ejemplo, el monte Olimpo era real, ellos podían subir ahí y ver que no había dioses. Y aún así, si lees a Platón, habla de la existencia de los dioses en sus argumentos como algo factual. Yo creo que es evidente que creían en dioses de cierta manera y aún así usaban lo del Monte Olimpo como una metáfora. Bueno, no sé, no veo hasta qué punto. Vale, dice que esto te permitiría asumir que es metafórico el Génesis. Es que hay, lo siento, pero es que hay argumentos mucho más fuertes para asumir que no lo es. Para asumir que lo. De hecho, uno de los, digamos, de los indicios, o incluso de los argumentos, de las pruebas casi más fuertes que hay de que no lo es el hecho de que montones de eruditos cristianos no lo tomaron metafóricamente durante mucho tiempo, e incluso aquellos que sí que lo tomaron metafóricamente, porque se suele citar, evidentemente, San Agustín de Hipona, en su De Génesis ad Literam, o Orígenes, ¿no? Incluso aquellos que sí que parecían tomarlo metafóricamente, habría que explicar por qué. Habría que explicar por qué motivo empezaron a tomarlo metafóricamente. No, yo discutiría, y creo que hay argumentos muy sólidos para decir que no lo empezaron a tomar metafóricamente porque el texto propiamente diera pistas de que debía interpretarse así, sino por el modo en el que chocaba con sus conocimientos filosóficos e incluso científicos, que ya eran más avanzados que los que había en el momento en el que se escribió el Génesis. Vamos a seguir porque es un poco complicado esto. A ver. Vamos. Que todo el mundo lo puede entender, pero es lo que se llama la negación de los infinitos actuales. Desde un punto de vista de las matemáticas, eso tampoco es posible, porque las matemáticas te dicen, no, mira, el universo tiene que haber tenido un principio, la física te dice, no, mira, el universo tiene que tener un La principio. negación de los infinitos actuales. Bueno, sí. El Hotel Hilbert. Ay, perdón. Bueno, por lo menos cita un argumento que, como él habla de matemáticas, pensará. Bueno, a lo mejor por eso piensa que también es científico. Aunque no sería científico quizá en el terreno experimental. Pero las matemáticas no creo que sea lo que te niega los infinitos actuales. A lo mejor lo dice porque Hilbert era un matemático y el Hotel Hilbert lo planteó él. Claro, es que claro, este señor sabe citar muy bien el tipo de cosas que persuade a la persona que no está enterada de nada. A la persona que no está enterada de estos temas. Mira, Enfoca tu fe, dice, mi esposa es una hermosa flor. Si yo digo esto, nadie creería que se deben buscar pétalos ni espinas. Así pues, aunque mi esposa es real, hablo de ella en sentido poético. Así está el Génesis escrito. Sí. Lo que pasa es que nadie. O sea, esto le respondo a Enfoca tu fe. Nadie ha sabido explicar en qué sentido el Génesis es metafórico. Cuando se lo contrapone a mis argumentos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sí, mi esposa es una hermosa flor, es una metáfora, ¿de acuerdo? Y de hecho, incluso te acepto que en la Biblia hay metáforas. En la Biblia hay metáforas. ¿Vale? No, no es que todo lo que dice la Biblia sea literal, pero nadie me ha sabido explicar por qué narrar cronológicamente unos hechos en un orden incorrecto es una metáfora de algo. O sea, explicar unos acontecimientos en el orden equivocado es una metáfora de qué. Es una metáfora de el orden correcto. Es decir, no se puede aducir tan fácilmente, no se puede alegar tan fácilmente que estamos ante un recurso literario. Simplemente porque, bueno, porque convenga, digamos, a nuestra posición, cuando
no hay motivos para creer que se trate de un recurso literario. Porque, de hecho, podríamos llevar esto al extremo y así podríamos validar cualquier texto religioso como un texto que nos está hablando de una verdad científica. Simplemente basta con... Claro, si nuestra interpretación de lo que es metafórico es tan laxa, es tan amplia, que nos permite entender cualquier cosa como cualquier otra, pues yo puedo tomar cualquier libro y entenderlo como cualquier cosa que no sea lo que está diciendo literalmente el libro. Porque si lo que yo... O sea, si no hay límite posible a lo que llamamos metáfora, pues sí, yo puedo leer un libro que dice esto pasó el día 23 de julio y yo entender que es una metáfora para decir tengo hambre y quiero comer macarrones, ¿no? Pues, claro, creo que todos debemos convenir que tiene que haber un límite razonable a la interpretación metafórica. Es decir, cuando estamos hablando de criterios hermenéuticos, criterios de interpretación de textos, no todo vale. No todo vale. No vale en cualquier momento decir que estamos ante una metáfora, y mucho menos cuando históricamente no se ha entendido como una metáfora. Yo, en algún que otro vídeo, he hablado del Génesis Rabá, que era un texto rabínico. Creo que era del siglo I. No sé si era del siglo I, antes o después de Cristo, pero bueno, era un texto que toma la Torá, que es el Antiguo Testamento de la Biblia, y lo interpreta literalmente el Génesis. Y dice y empieza a discutir lo que quiere decir el Génesis con una interpretación literal. E incluso a veces tomamos a San Agustín de Hipona, que se le pone siempre como aquel, digamos, hermeneuta, aquel intérprete de la Biblia, que no era literalista, y vemos que sí que saca algunas cosas literalistas en aquellos campos, o como mínimo, que tienden bastante a una interpretación literal, en aquellos campos en los que la ciencia no había desmentido lo que decía el texto. Por lo tanto, bueno, en todo caso, esto se lo digo a Enfoca tu Fe. Mira, Enfoca tu Fe dice, no es cronológico. A ver, si tomamos el primer libro del Génesis, Enfoca tu Fe, es indudablemente cronológico. Es decir, el primer libro del Génesis es una narración cronológica, porque se nos habla de días, siendo los días una unidad de tiempo. También en la lengua hebrea original, siendo una unidad de tiempo, además nos habla de mañanas, tardes y noches, y se nos presentan como primero, segundo, tercero, ordenados. Y se nos presentan una serie de cosas que Dios crea, y que Dios crea ordenadamente, una cosa después de otra. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, hay una narración que es cronológica, y se me tiene que explicar. O sea, hay una interpretación que es la más razonable, que es la de que se nos está explicando unos hechos de manera cronológica. Cualquier otra interpretación requiere una defensa. No soy yo el que tenga que demostrar que un texto no es metafórico, sino alguna carga de la prueba recae sobre quien diga que sí que es metafórico cuando el texto nos está hablando de esos hechos. De unos hechos cronológicos, o por lo menos, además tendrá que explicar en qué sentido pretende ser metafórico. Y la cosa, te aseguro que se puede complicar mucho. Porque es un tema en el que he profundizado bastante, porque he estado debatiendo con gente que lo tiene bastante dominado esto. Pero si no me crees, por favor te invito a que veas mis vídeos de contra existe Dios, contra el usuario existe Dios. Bien, vamos a seguir. Y luego también hablo de lo que llamo la opción desesperada, que es los multiversos. Y digo que es la opción desesperada porque... Opción desesperada. Sí. A ver, ¿por qué? Primero, yo no sé si tenéis hijos o tienes hijos, yo sí. Entonces, ahora cada vez que vas al cine en dibujos animados o cualquier cosa, aparecen los multiversos como si fuera una realidad, como Santiago o como José Carlos. Lo cierto es que los multiversos es, como dijo John Polkinghorne, que es otro uno de los mayores científicos también ingleses, físicos, murió en el año 2021, él decía, eso no es física, eso es metafísica. Fíjate como aquí casi se infiere cierto desprecio hacia la metafísica, o no lo sé, ¿eh? A lo mejor es que esta persona intenta apelar a los cientificistas, ¿no? Puede ser eso, puede ser que está intentando pinchar al cientificista y cita a algún científico que dice, no, eso de los multiversos no es física, es metafísica.
Porque lo dice como si que algo sea metafísica implica que sea algo malo. Que es lo que te diría un cientificista. Un cientificista te diría, sí, es que la metafísica son tonterías. La metafísica son tonterías. Eso es lo que te diría un cientificista. Te diría, lo importante es la ciencia y lo que puedes experimentar y todo eso, ¿no? Evidentemente hay muchos problemas con esa postura cientificista, porque ese cientificista ignora los presupuestos filosóficos en los que está basando su cientificismo. Pero, en todo caso, bueno, lo de los multiversos yo creo que se suele alegar más frente al argumento del ajuste fino, no tanto frente al Big Bang. Creo que entiendo lo que quiere decir, creo que a lo mejor quiere decir que hay múltiples universos apareciendo uno detrás de otro de manera desconectada, de manera no observable. No podemos observar los otros universos. Pero bueno, bueno, vamos a seguir a ver qué nos dice con esto. Es decir, no es ciencia, vamos a entendernos, la opción de los multiversos no es ciencia. ¿Por qué no es ciencia? Porque para que sea ciencia tiene que cumplir varios criterios, pero uno de ellos es el criterio de falsabilidad. ¿Qué es el criterio de falsabilidad? Que se pueda demostrar que es falso. Bien, te voy a poner un ejemplo de algo que no es ciencia. La inmortalidad del alma. Intenta demostrarme que es falsa la inmortalidad. No se puede. Claro. Es cierta, no nos engañemos, es cierta, eso sí es cierto. Pero no pertenece al campo de la ciencia. Otro ejemplo, si uno mira a la Gioconda y ve que se estaba riendo, yo tengo la opinión de que se estaba riendo porque tenía enfrente una empanada argentina y estaba diciendo, me la voy a comer. Pero fíjate lo absurdo que es lo que plantea, porque seamos defensores o no del multiverso, dice que, bueno, que el multiverso es infalsable, ¿no? Había que entender qué está entendiendo por multiverso. Pero bueno, supongamos que es infalsable porque está fuera de nuestro ámbito de observación. Pero entonces también es infalsable la hipótesis de que solo existe este universo. ¿De acuerdo? Hasta aquí se sigue, ¿no? Es infalsable la idea de que haya muchos más universos fuera de nuestro ámbito de observación, pero también es infalsable la idea de que solamente exista este. Por lo tanto, alguien podría mantenerse agnóstico, ¿vale? Esa sería quizá la posición más honesta, más razonable, respecto a si hay más fuera de nuestro ámbito de observación o si este es el único que hay. ¿De acuerdo? Algunos podrían intentar alegar que se puede. Bueno, vamos a partir de esto. En principio, habría que mantenerse agnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, la persona que defiende cualquiera de estos argumentos, si para defender su argumento necesita, como una de sus premisas, que este sea el único universo que hay, si requiere de esa premisa, entonces es él quien está apelando a una hipótesis infalsable, porque es él quien está intentando demostrar algo. Si tú quieres demostrar algo y para demostrarlo necesitas demostrar que este es el único universo que hay, entonces la carga de la prueba recae sobre ti porque eres tú quien está intentando demostrar algo, y en este caso él está intentando demostrar la existencia de Dios. Por tanto, la carga de la prueba recae sobre quien está intentando demostrar algo, y por lo tanto el problema de la infalsabilidad lo tendrá él. Porque es él quien no puede demostrar que este sea el único universo que existe. Ahora, dicho esto, alguien podría decir, no, se puede demostrar, o sea, se puede intentar presentar como posición más razonable la de que este es el único universo que existe, apelando a ciertos principios racionales como la navaja de Ockham, diciendo que es más sencillo, más simple, que solo exista este y no que existan muchos. Esto es algo que a lo que yo me opongo. Porque creo que esto es un claro caso de mala utilización de la navaja de Ockham, un caso de mala utilización del principio de parsimonia. Porque no es que estés apelando a múltiples causas o principios para un fenómeno. Entonces, si queréis, algún día explico por qué creo que usar la navaja de Ockham contra el multiverso es una mala utilización del principio de parsimonia. Sería bastante complejo llegar a explicarlo, tendría que presentar varios ejemplos. Pero en todo caso, dejando de lado eso,
si no es falsable, y nos lo presenta como no falsable, pues el problema lo tiene él. Aquí, mira, física recreativa dice, a ver, le está respondiendo a otra persona, ¿no? No sé a quién está respondiendo, a Israel. Ah, vale, sí. Dice, Dios no es falsable, por lo tanto no es ciencia. Claro. Sí, a ver, dice, Dios no es falsable, por lo tanto no es ciencia. Bueno, es que este señor creo que nos está intentando vender que sí que es falsable. Porque este señor dice que Dios es demostrable científicamente. O sea, él nos va de, él cree que sí que es falsable. Y que la ciencia lo ha demostrado. A pesar de que varios científicos no se han enterado. Evidentemente, evidentemente no lo es, porque no es solo que, bueno, no es que no sea falsable. Yo creo que la ciencia no tiene mucho que decir. La ciencia experimental no tiene mucho que decir respecto a la existencia de Dios. La filosofía sí. Vamos a seguir, a ver qué nos dice. Y tú dices, no, es porque estaba deseando irse. Eso no forma parte de la ciencia, eso es teoría. Bueno, pues los multiversos exactamente igual. ¿Por qué? Porque las teorías del multiverso lo que dice es que hay unos multiversos. Hay muchos. Nos dicen, nos comentan, José Lete, dice, la falsabilidad se aplica a las teorías científicas, es la idea de Popper, que el multiverso no es una teoría científica, está claro. La verdad, habría que ver hasta qué punto son científicas algunas formulaciones, pero sí, estaría bastante de acuerdo contigo, ¿eh? Que no es una teoría científica. Sí, está bastante claro que no es científico. Sí, no hay problema. Para mí no hay ningún problema en que no sea científico. En todo caso, el problema es cuando alguien para demostrar algo tiene que... parte de su demostración implica que no haya un multiverso. Entonces el problema de no falsabilidad lo tiene esa persona. Vamos a seguir. Universos paralelos de los que no podemos saber nada y que no tienen ningún contacto con el nuestro. Bien, pues eso es... eso no es ciencia, pero no lo digo yo, lo dice, lo digo Paul Davies, John Polkinghorne, No lo decís vos, que sos un católico comprometido, lo dicen científicos que tratan de sacar conclusiones objetivas independientemente de una cosmovisión. Y este Santiago Alarcón también le compra esto de los científicos, como si tuvieran que decir aquí, podrían citar a filósofos como Philip Goff, que es un filósofo agnóstico, que critica muy duramente la apelación a los multiversos frente al argumento del ajuste fino. Pero como no lo conocerán, o no lo sé si lo conocerán, pero no lo citan, porque piensan que es una cosa de científicos, lo de negar los multiversos. Porque es una cosa de la metafísica, porque parece que estemos en el terreno de la ciencia y de la demostración científica de Dios. Vamos a ver qué nos dice. Personal. Completamente. Pero digo, en la ciencia, o sea, en la física, la idea del multiverso es como Mickey Mouse. Es decir, lo podemos creer tanto como Mickey Mouse. En la física, la idea del multiverso es como Mickey Mouse. Bueno, a ver, también la idea de Dios. Yo lo digo así tranquilamente. Y yo creo que muchos teístas, de los realmente potentes, William Lane Craig mismo, William Lane Craig, mira, de hecho, vamos a hablar de William Lane Craig, porque viene aquí a cuento. William Lane Craig, en una entrevista, precisamente, dice que él entiende que esto del multiverso es una idea metafísica que no tiene que ver con la observación, porque no son los otros universos no son observables. O sea, que no tiene nada de científica en el sentido de ciencia experimental. ¿De acuerdo? Eso lo dice William Lane Craig. Y a continuación le dicen, entonces, por lo tanto, usted lo descarta. Y dice, no, pero no por eso. Craig dice, yo tengo que tomarme en serio la posibilidad del multiverso, porque yo como teísta que soy me tomo en serio las cosas que no son científicas en el sentido de ciencia experimental, y yo voy al ámbito de la metafísica y de la filosofía y de la lógica, y por lo tanto, sí que tengo que lidiar con el multiverso. ¿De acuerdo? Porque como teístas estamos lidiando con cosas que no son observables. Dios... Si me dicen los otros universos no son observables, vale, Dios tampoco es observable. Dios tampoco es observable. ¿De acuerdo? Por eso, y un ser atemporal y espacial no es observable. Entonces, estamos en el ámbito de la filosofía y al final hay que hacer metafísica.
Eso de hecho también creo que lo comenté una vez con Enrique en su canal, que hay gente que intenta hacer filosofía ateísta sin hacer metafísica. Y es un error. Porque tienen que ir, porque están apelando a la existencia de algo que va más allá de lo físico. ¿Cómo no vas a hacer metafísica si precisamente quieres demostrar algo que va más allá de lo físico? ¿Cómo no vas a intentar apelar a principios lógicos que estén incluso mucho antes, que sean muy previos a la experimentación científica? Y precisamente en eso consiste, ¿no? En aceptar que hay esos presupuestos filosóficos previos a la ciencia y en jugar con ellos para ver si con ellos se puede inferir pues lo que se pretende inferir en el teísmo. Y eso es ¡Ay! Se nos ha todo ido. sucesivamente ¡Uy! hasta la existencia de Dios, y es que vivimos en eso que los científicos llaman un universo antrópico. Ah, espera, bueno. Y no sé por dónde está la bola. Entonces ellos crean multiversos para crear ese concepto. Y luego, y ya termino, ¿quién fue el primero que hizo la cosa Aquí, esta? pero. Y como insisto, que no es científico, siempre alguien los tendría que haber creado. Es decir, una cosa que también la gente olvida o ignora, es que, y es importante, porque es, ¿por qué aparece esa teoría de los universos y por qué la están intentando meter con calzador? Precisamente por lo que tú has dicho antes, Santiago, que es la única opción que nos queda. Es decir, una vez que el Big Bang ha quedado Aquí. demostradísimo, bueno, pues realmente entonces lo que pasa es que hay multiversos. Y yo digo dos cosas. Primero, incluso si hubiera multiversos, que no los hay, y como insisto, que no es científico, siempre alguien los tendría que haber creado. Es decir, lo único que hago es multiplicar el problema, no el problema para los ateos. Quiero decir, bueno, vale, fenomenal, ha habido, ¿cuánto quieres? 100 mil millones de universos, fenomenal, ¿quién los creó? Insisto, la teoría de Bode-Billington-Booth, que está demostrada, dice que en cualquier universo, o multiverso, es decir, en cualquier situación, ha tenido que haber un principio. Y por tanto, ha tenido que haber un principiador, pero es como la historia del trilero, ¿sabes? Que te pone las bolas y hace así, ¿para qué? Para que pierdas el contacto con la realidad y no sepas dónde está la bola. Entonces ellos crean multiversos para crear ese concepto. Y luego, y ya termino, ¿quién fue el primero que hizo y es importante saberlo, ¿quién fue? A ver, lo de la creación de multiversos. Bueno, es que como estamos aquí hablando a un nivel muy bajo, pues simplemente esta persona está achacando la creación de multiversos como una trampa, prácticamente, como o un, una, digamos, una jugada desesperada por parte de los ateos, porque muchas veces lo plantean así, ¿no? Como que hay mucha mala fe. Y por parte de los ateos que quieren buscar alguna excusa para que el Big Bang no tenga la implicación que parece que tendría que tener, ¿no? Y, a ver, en el ámbito de la filosofía no es cierto que eso sea así. En el ámbito filosófico, pues por ejemplo, se me ocurre que el realismo modal es una forma de multiverso. De hecho, el realismo modal de Kellogg Lewis, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, sí, no acordé el nombre. Realismo modal de que, sí, de Lewis, pero no recuerdo. Sí, David Kellogg Lewis, exacto. El realismo modal de David Kellogg Lewis no está basado en intentar evitar a Dios, sino que está basado en intentar explicar la idea de mundo posible. Y digamos, desde la filosofía modal se encuentra con una situación que parece que implica que si podemos, que para que podamos hablar de mundos posibles, esos mundos tienen que ser reales. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que todos los mundos posibles existen. Todo lo lógicamente posible existe. Eso es una forma de multiverso y no está basada en intentar escapar del cristianismo. ¿De acuerdo? O sea, en filosofía. Y digo que este realismo modal, por cierto, es muy conciliable con ideas que se han propuesto en ámbitos más científicos, si bien no dejan de ser un poco metafísicos, creo, o un poco filosóficos, como la idea esta de los muchos mundos, como una de las interpretaciones de la física cuántica, ¿no? Cuando se entiende que no hay variables ocultas y que, por lo tanto, lo que se propone en la física cuántica parecería ser tan caótico y tan aleatorio y tan poco determinístico como parecía proponerse a través de, no sé, de las desigualdades de Bell y otros experimentos, pues hay una interpretación de la física cuántica que no es la de Copenhague, que te habla de que hay muchos mundos en los que suceden muchas cosas distintas. Y no sé, creo, claro,
esos en cierta manera también son multiversos. También lo son. En cierta manera. Y si no, que me lo discuta alguien, ¿eh? Pero no son para evitar el teísmo, no sé. Fue el primero que escribió sobre las teorías del multiverso. Es un tipo americano que se llamaba John Everett III. ¿Por qué es importante esto? Porque yo sí que creo que al final uno tiene que seguir, tiene que ver, darse cuenta si las teorías de las personas que uno sigue les han hecho a ellos felices o no. Vuelvo a decir, hay un libro fantástico que suelo recomendar que se llama. Esto no tiene ningún sentido. Las teorías hay que mirar si son correctas o no. ¿Cómo que si me han hecho felices o no? O sea, esto es un argumento pésimo. ¿Cómo que tengo que mirar si las teorías que me han hecho felices? O sea, la evolución no me ha hecho feliz, por lo tanto es falsa. La idea, ¿no? El heliocentrismo no me ha hecho feliz. ¿Y qué? No, no tienen por qué hacerte felices las teorías. Intelectuales de un autor inglés, estoy intentando recordar cómo se llama, ha muerto hace nada. Pero vamos, se puede encontrar intelectuales donde te menciona y te ve la vida de determinados intelectuales y te das cuenta que han sido profundamente infelices. Bueno, pues la persona que definió por primera vez los multiversos, que es este señor John Everett III, él era ateo, entonces tenía un problema enorme con decir, bueno, y cuando yo me muera, ¿qué? Si no hay nada, ¿qué? Entonces él se dio la bebida, terminó alcoholizado, murió a los 51 años con la. No, no me esperaba que bajásemos, que llegásemos tan bajo, sinceramente. Sinceramente. Y sabéis que soy, que siempre intento ser muy respetuoso y sigo siéndolo, creo. No me esperaba que llegásemos tan bajo como para hablar de los problemas personales que haya tenido la persona que ha propuesto una teoría. Como que si acabó bebiendo mucho alcohol o no sé qué. O sea, ¿a este nivel vamos a bajar realmente? Era enorme, vamos, hombre, no salía de su casa, y su hija se suicidó, y en la nota de suicidio de la hija dejó dicho, yo lo que quiero es encontrarme con mi padre en uno de los multiversos. Es decir, alguien crea la teoría de los multiversos porque no pudiendo o no queriendo creer en Dios, necesitaba, como necesitamos todos, tenemos una ansia de eternidad. Y eso hay que saberlo porque la intención que está muchas veces detrás de esa teoría es precisamente. Me preguntan aquí en el chat si leeré el libro de esta persona. Y aunque no puedo prometer, bueno, no puedo comprometerme, pero a ver, no, la idea es que no. ¿De acuerdo? O sea, pueda que cambie de opinión, pero la idea es que no, no voy a leer el libro de esta persona. No, y me dicen si leeré el libro y si le haré una crítica. No, yo creo que basta con esto. O sea, si el libro de esta persona fuera bueno, la defensa que estaría haciendo sería mucho más buena. Ya está. No, o sea, si la defensa que está haciendo es así, el libro no va a ser bueno. Y si no, pues mira, lo siento por haber hecho una mejor defensa en este vídeo. Es que, claro, si no, habría que leerse todos los libros, por si acaso son buenos. Para que yo me lea un libro, pues hará falta que el autor me parezca que tenga cierto nivel en sus argumentos, que aquí no los veo. No veo que estos argumentos tengan cierto nivel. Y me diréis, ¿por qué estás comentando el vídeo? Bueno, pues ya lo digo. Porque este canal de Rincón Apologético tiene mucha popularidad y este es el nivel al que se está difundiendo esto hacia la gente. Este es el nivel de divulgación. Y hay que contrarrestarlo, igual que habrá otros que contrarrestarán a Dallas Review por el otro lado. Pero bueno. De desacreditar las teorías científicas que necesariamente nos llevan a Dios. Las crisis existenciales de alguna manera también pueden condicionar tus conclusiones a la hora de hacer ciencia, ¿no? Evidentemente, a ver, la ciencia no es un ente abstracto, pensante por sí mismo, ¿no? Algunas veces hablamos de la ciencia como si fuera un individuo, ¿no? Omnipotente, omnisciente, que pretende ser o se es presentado como una deidad y en definitiva son científicos, científicos que atraviesan dudas, crisis y cosas por el estilo. Muy bueno a ese dato. Y ahora quiero, en minutos nada más, regresar al tema del multiverso. Pero no me quiero ir sin también sacarme otra duda respecto al origen del universo. A ver, está bien, ponele, yo te concedo a vos como escéptico, ¿no? Yo te concedo y digo, bien, la causa tiene que ser no espacial, tiene que ser atemporal, pero ¿por qué inteligente? ¿Por qué hablamos de una causa inteligente? Mencionaste ahí la inteligencia como una característica de la causa que origina el universo. ¿Cómo llegas a esa conclusión?
Pues mira, y lo uno con otra de las pruebas de la existencia de Dios, y es que vivimos en eso que los científicos llaman un universo antrópico. Vale, bien. Antrópico significa, vamos al argumento del ajuste fino. Significa que permite la vida a los hombres. Es decir, es un universo no solo que es caótico, sino que es antrópico. Lo dice Einstein. Einstein dice, nosotros tendríamos que esperar el caos. Y sin embargo, tenemos el orden. Entonces, quien ha creado el universo y lo ha creado ordenado, teniendo en cuenta que lo que tendría que haber pasado es ser caótico, tiene que ser inteligente. Y entonces también menciona, digo, bueno, ¿cómo podría ser nuestro universo y el orden que tenemos? ¿Lo tendríamos? Entonces, quien ha creado el universo, ¿cómo llegas a esa conclusión? Pues mira, y lo uno con otra de las pruebas de la existencia de Dios, y es que vivimos en eso que los científicos llaman un universo antrópico. Antrópico significa que permite la vida a los hombres. Es decir, es un universo no solo que es caótico, sino que es antrópico. Lo dice Einstein. Einstein dice, nosotros tendríamos que esperar el caos. Y sin embargo, tenemos el orden. Entonces, quien ha creado el universo y lo ha creado ordenado, teniendo en cuenta que lo que tendría que haber pasado es ser caótico, tiene que ser inteligente. ¿Por qué tendríamos que esperar el caos? No se entiende eso. Es que claro, aquí falta mucha filosofía. ¿Por qué habría que esperar el caos? O sea, y además, de hecho, ¿qué es el caos? Cierta cantidad de orden, lo que entendemos por orden, siempre es inevitable. Siempre es inevitable. Es decir, incluso en entornos en el que se den fenómenos puramente aleatorios, va a ser inevitable que haya regiones de orden. Va a ser estadísticamente inevitable. ¿Qué entenderíamos por orden? Pues zonas de regularidad, ¿no? Pues si tuviéramos, no sé, si tuviéramos un entorno en el que, pongamos que, claro, va apareciendo cualquier objeto, ¿no? Por ejemplo. O sea, van apareciendo diversos objetos. Vamos a poner, de diversos colores, aleatoriamente. Claro, el desorden no va a ser imperfecto. Si se entiende por desorden, que lo que se entendería por entropía, que es que no se repitan dos veces o tres veces el mismo color, sino que vayan alternándose todo el rato todos los colores posibles, pues eso no se va a dar tampoco un escenario aleatorio. Se darán zonas de orden, es decir, zonas de regularidad en el que se repita el mismo color varias veces. Entonces, claro, ¿qué significa que tendríamos que esperar el caos? A ver si alguien puede explicar esto. Mira, me dice uno en el chat, Tonic, dice, el universo va encaminado al caos y la autodestrucción. Eso embona bien con Ragnarok. Bueno, aquí no se está hablando de mitología germánica, de mitología vikinga, de Odín, pero si estás hablando de los principios de la termodinámica, tampoco creo que sea aplicable a lo que decía esta persona, ¿eh? No entiendo por qué habría que esperar el caos y por qué Einstein se supone que decía eso. Vale, he vuelto a quitar el vídeo. Pero sucesivamente, no es científico que no haya, no, digamos, producido ciencia básica en su vida. Se necesita más fe para hacer. Pues, ¿qué es la entropía? Que suena muy raro. La entropía es producibles. Y muchas veces es lo que llamamos, esto es el wallpaper, ¿sabes? El papel pintado de los físicos. Las constantes están allí, las utilizamos. Hay unos 200 parámetros. Antrópico significa que permite la vida aquí a los hombres. Vale. Es decir, es un universo no solo que es caótico, sino que es antrópico. Lo dice Einstein. Einstein dice, nosotros tendríamos que esperar el caos. Y sin embargo, tenemos el orden. Entonces, quien ha creado el universo y lo ha creado ordenado, teniendo en cuenta que lo que tendría que haber pasado es ser caótico, tiene que ser inteligente. Y entonces también menciona, digo, bueno, ¿cómo podría ser nuestro universo y el orden que tenemos? ¿Tendríamos derecho a esperarlo? La respuesta es que no. La respuesta es que hay unos 200 parámetros que existen y que cualquier pequeña, diminuta
cambio entre ellos, entre las leyes o las constantes que menciona, haría que tú y que yo no existiéramos aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay alguien que afinó. Alguien que afinó. Perfectamente el universo para que tú y que yo estuviéramos aquí. O puede querer decir que esas mismas constantes son necesarias en sí mismas. O que los, digamos, la pluralidad de cosas que implica por sus respectivas naturalezas esas constantes ya sea necesario en sí mismo. O que haya muchas más combinaciones de constantes que las que están en nuestro ámbito de observación y nosotros estemos en nuestro ámbito de observación señalados esas constantes. Es decir, no, bueno, aquí está apelando directamente a que hay alguien, ¿no? Vamos a ver qué más dice, porque... Y claro, aquí otra vez vuelve el multiverso. Claro, si hubiera muchísimos universos, bueno, pues a lo mejor no sería tan especial. Nos dice física recreativa que Einstein decía que lo sorprendente es que podamos entender el universo. De hecho, esto conecta con otro tipo de argumento teísta. El de la inteligibilidad del universo encaja pues con otros argumentos teístas que... Como por ejemplo, los que solía formular Lennox, ¿de acuerdo? John Lennox, no confundir con John Lennon, tenía este tipo de argumentos. Pero es que, insisto, menciono muchas de esas leyes y las constantes. Una de las cosas que hay que empezar diciendo es que, mira, las constantes físicas son las que son, pero no son deducibles. Y muchas veces es lo que llamamos esto es el wallpaper, ¿sabes? El papel pintado de los físicos. Las constantes están allí, las utilizamos, la constante gravitacional, la fuerza atómica fuerte, la constante, la que tú quieras. Pero lo cierto es que si la luz, en lugar de 300.000 kilómetros por segundo, fuera distinta, tú y yo no estaríamos aquí. Lo cierto es que si la constante gravitacional está afinada a 120 dígitos, es decir, tiene 0, y luego 120 dígitos y luego 1. ¿Qué caras que pone Santiago con los datos que le está dando, como si no hubiera oído 50 veces este mismo argumento. Nadie en física cree que eso ha sido... Ahora mira las caras que pone, porque mira. Fuerte, ¿cómo? La constante, la que tú quieras. Pero lo cierto es que si la luz, en lugar de 300.000 kilómetros por segundo, fuera distinta, tú y yo no estaríamos aquí. Lo cierto es que si la constante gravitacional está afinada a 120 dígitos, es decir, tiene 0, y luego 120 dígitos y luego 1. Nadie en física cree que eso ha sido por casualidad. Roger Penrose es el... Bueno, Roger Penrose, lo de los 100, va a decir lo de 10 elevado a 123 en relación con la entropía. Voy a pasarlo a mucha velocidad. Vamos a pasarlo a bastante velocidad. Premio Nobel de Física del año 2020. Él calculó una de esas 200 variables, que es la entropía del universo. La entropía, lo digo porque, insisto, el libro está escrito para todo el mundo, científicos y no científicos. ¿Qué es la entropía? Que suena muy raro. La entropía no es más que la medida de un desorden en el sistema. ¿Bien? Bueno, pues nuestro universo está enormemente ordenado. Entonces uno podría decir, bueno, pues eso es por casualidad. ¡Jo, qué suerte hemos tenido! ¿Verdad? Claro, lo que pasa es que si tú ves a tu vecino que le toca la lotería todos los días, empiezas a pensar que está haciendo trampa. Y eso es más o menos lo que nos ha pasado a nosotros. Este señor calculó cuáles son las posibilidades que tendríamos que tener para tener la entropía del universo, la entropía de nuestro universo. Es decir, ¿cuántos universos tendrían que haber existido? Bueno, para hacer la historia larga, ahí lo que calcula es el número de variones del universo, que es 10 elevado a 80, lo multiplica por la entropía de cada varión, que es 10 elevado a 43, y como realmente, porque son por espacios de fase, es el logaritmo, entonces es 10 elevado al factorial de 10 elevado al factorial de 123. Vale, 10 elevado a 10 elevado a 123. Y otra vez Santiago poniendo cara de sorprendido, ¿no? Santiago, pero ¿no te han dicho esto ya 50 veces, este mismo número? ¿No lo ha repetido ya William Lane Craig 800 veces? Lo dicen todos los teístas constantemente. El número que dijo Roger Penrose. Del ajuste fino milimétrico, 10 elevado a 10 a la 123. Nos sabemos todos de memoria. Esa, tenemos una posibilidad de entre 10 elevado al factorial de 10 elevado al factorial de 123. ¿Y cuánto de grande es ese número, Santiago? Bueno, pues no existe ordenador en el mundo que sea capaz de poner el número de ceros que está en el 10 elevado a 10 elevado a 123. Si uno coge todo el universo y lo descompone en átomos, y cada uno de los átomos lo hace un 0, 0, todo el número de átomos, todavía no hemos llegado a ese número. Bueno, pues esa es la suerte que hemos tenido. Roger Penrose. Pero si es lo que se dice siempre. Santiago está escuchando esto como si fuera la primera vez. A lo mejor es para su público, no sé. Porque yo además me consta que Santiago ya conocía el argumento del ajuste fino. Física recreativa nos dice 99,999% del universo no es habitable. Muy fino no fue. Sí, efectivamente. A ver, de hecho,
hay un buen argumento para, digamos, inferir por analogía o por inducción incluso una especie de multiverso que se basaría precisamente en lo que observamos en el propio universo. Es decir, en el propio universo observamos que la vida es excepcional y que en la mayor parte del universo observable no se han dado las condiciones para la vida. Entonces, hay una defensa del multiverso que consiste en extrapolar eso más allá de lo observable. Y decir, pues, si en este universo gigantesco vemos que, por ejemplo, en todo nuestro sistema solar, en todo nuestro sistema solar, la vida es una excepción, ¿vale? Incluso hasta donde podemos saber respecto a la información que ya hemos podido tener de otras civilizaciones, hay indicios para pensar que la vida inteligente, por lo menos tecnológica, también es bastante excepcional, porque no hemos establecido comunicación todavía con ninguna otra civilización, ¿no? Y bueno, pues esto parecería, pues que del mismo modo podríamos, por inferencia o por analogía, una especie de principio racional que en otros ámbitos se considera perfectamente válido, podríamos pensar, pues de la misma manera, nuestro universo podría ser excepcional. Es decir, nuestro ámbito de observación en el que se dan estas constantes físicas podría ser excepcional dentro de un ámbito más amplio en el que se den muchas otras que no permiten la vida. Igual que dentro del universo hay muchos planetas que no permiten la vida por no tener agua en los tres estados, o por no tener carbono o ciertos elementos químicos, o por estar demasiado cerca de su estrella, o estar demasiado lejos de su estrella, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. Dice Mariano Aguilar, y lo peor es que su libro se llama Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios y ni lo uno ni lo otro. Ni son nuevas ni son científicas. No, porque el ajuste fino no es un argumento científico. O sea, le doy la razón a Mariano Aguilar, ¿eh? El Big Bang no es un argumento científico a favor de Dios. Y el ajuste fino no es un argumento científico a favor de Dios. Este señor que se piensa que está tomando argumentos científicos, no se da cuenta que a lo sumo el Big Bang y el ajuste fino, pues serán, digamos, la base para posteriormente construir argumentos que son ya filosóficos. ¿De acuerdo? Pero con el Big Bang en sí mismo no demuestras a Dios. O sea, con la observación del Big Bang no demuestras a Dios. Ni con la demostración del ajuste fino no demuestras a Dios tampoco. Tienes que entrar en montones de cuestiones filosóficas como ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es ser inteligente? O cuestiones relativas, bueno, las cuestiones en las que ahonda el tomismo, pero es que ni siquiera quiero entrar aquí en mis críticas al teísmo clásico, porque estamos a millones de kilómetros de eso. Estamos a millones de kilómetros cuando estamos hablando, pues, simplemente de presentar el ajuste fino como si fuera nuevo, además, bien señalado lo que dice Mariano Aguilar, como si fueran nuevas estas cosas del ajuste fino, cuando tenemos a William Lane Craig que lo lleva diciendo desde hace décadas. Décadas o no sé. Hay algunos que lo estarán diciendo desde hace más de 50 años esto ya. Dice eso, dice, esa es la afinación que ha tenido que tener el creador del universo. Y esa es solo una de las constantes que hacen que estemos tú y yo aquí. Entonces, eso es lo que hace que yo pueda decir que el creador es inteligente y además que cuida de nosotros. A ver, pará, porque me volaste la cabeza. Pero ¿cómo que te voló la cabeza si solo te ha dicho el argumento de ajuste fino de toda la vida? ¿Cómo que te voló la cabeza? ¿Pero esto es un teatro que está haciendo Santiago? Porque Santiago ha hablado del argumento del ajuste fino en algún vídeo anterior. Entonces aquí, ¿esto qué es un teatro? Porque, bueno, no lo sé, es que no lo entiendo. Me volaste la cabeza diciéndome esto, que ya hemos oído mucho. Cualquiera que esté en los debates sobre la existencia de Dios ya ha oído millones de veces esto de el número de Roger Penrose de 10 elevado a 10 elevado a 123 y de las constantes y de que si la constante gravitatoria, que si la constante. Bueno, no sé. Estoy tratando de pensar ese número, ese número nos voló a la cabeza. Podríamos decir entonces, si esta fuera la conclusión del video, que todavía no la es, si esta fuera la conclusión del video, deberíamos decir que
se necesita más fe para ser ateo que para ser teísta, porque creer en esta posibilidad sin adjudicársela a un ser inteligente causante de la misma, y no sé, o sea, se requiere mucha fe para eso. Yo, de hecho, menciono eso, digo, yo es que creo que para ser ateo se necesita mucha fe. Yo creo que los católicos al final creemos en un pequeño número de cosas. Pues creemos en un número, pero realmente en un pequeño número de cosas. Pero para demostrarte que esto es así, Chesterton decía, dice, el problema de la gente cuando deja de creer en Dios no es que cree en otra cosa, sino que cree en cualquier cosa. Claro. Y efectivamente crees en cualquier cosa. Bueno, pues hay dos científicos. Bueno, ha dicho lo típico de que los ateos necesitan mucha fe. Para ser ateo se necesita mucha fe. Sigamos. Bueno, dos ateos que menciono. Uno es el señor Dawkins, que es conocido porque es uno de los nuevos ateos, el zoólogo, aunque no es científico, que no ha, digamos, producido ciencia básica en su vida, pero vamos, es un hombre muy locuaz en contra del cristianismo. Bueno, que no es científico Dawkins, sí que es científico Dawkins. Yo creo que sí que es científico Dawkins. Quien no es científico es este señor, José Carlos González Hurtado, que no pasa nada. Yo tampoco soy científico a nivel académico. Y cuando hablo de ciencia, suelo citar a gente que ha hecho experimentos científicos y que ha llegado a ciertas conclusiones y cito sus... gente que... O sea, me baso en alguien que ha hecho las observaciones y que ha llegado a ciertas conclusiones. Pero... O sea, que no, tampoco estoy atacando a este señor porque no sea científico. Yo tampoco lo soy. Pero Dawkins sí que es científico. En todo caso, me hace mucha gracia que diga esto de Dawkins, que es uno de los nuevos ateos. No sé, estamos en 2000, en 2004, no sé cómo esto que se hablaba, ¿no?, de los nuevos ateos. ¿Qué año era cuando se hablaba de esto? No sé, como mucho, no, 2008, 2009, seguro que más atrás. 2000, sí, a inicios de los 2000 se hablaba de, ¿no? ¿Cómo se llama? Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, y no sé quién era el otro, ya no me acuerdo. Seguro que vosotros os acordáis. No me acuerdo ya. Harris. Y bueno, no sé. Ya ha pasado mucho tiempo desde entonces. Vamos a decirlo así, poco elegante. Es uno de esos dormirse. Que en Alemania contra Anthony Flew, este que te digo, claro. Que se convirtió, este hombre se acabó. Bueno, pues este hombre, hay el vídeo, y además escribo lo que pasa en ese vídeo cuando le están preguntando, bueno, entonces, ¿cómo nació la vida? Pues, lo cierto es que no sabemos cómo surgió la vida en el planeta. Lo que sabemos es que no hubo tiempo. No sabemos cómo surgió la vida en el planeta. A ver, Vamos a frenar un poco. No ha habido tiempo suficiente en la Tierra para crear la vida como tú, para crearte a ti, para crear. Y bueno, pero estaban preguntando, un señor que se llamaba Ben Stein, bueno, como creó la vida, le estaban intentando soslayar la pregunta. Hasta que al final dice, bueno, pues ha tenido que ser los extraterrestres. Bueno, entonces, claro, uno puede... Pero no, esto es hacer trampa. Como que está diciendo que Dawkins dijo que han tenido que ser los extraterrestres. Pero aquí, bueno, ahora ya sí que no... Claramente no hay que leerse el libro de este señor. Porque yo sé a qué entrevista se está refiriendo. ¿De acuerdo? Y ahí hubo una tergiversación. Porque está hablando de Dawkins respecto al origen de la vida, ¿no? Vamos a volver a poner esto. Pues es que no hubo tiempo, no ha habido tiempo suficiente. A ver, ¿qué? Escribo lo que pasa en ese vídeo cuando le están preguntando, bueno, entonces, ¿cómo nació la vida? Vale, le están preguntando a Dawkins cómo nació la vida, ¿de acuerdo? Sí, sí, es esto lo que está diciendo. A ver, vamos para atrás. Contra Anthony Flew, este que te digo, claro. Que se convirtió, este hombre se acabó. Bueno, pues este hombre, hay un vídeo que además escribo lo que pasa en ese vídeo cuando le están preguntando, bueno, entonces, ¿cómo nació la vida? Entonces, lo cierto es que no sabemos cómo surgió la vida en el planeta. Lo que sabemos es que no hubo tiempo, no ha habido tiempo suficiente en la Tierra para crear la vida como tú, para crearte a ti, para crear. Y bueno, pero estaban preguntando, un señor que se llamaba Ben Stein, bueno, como creó la vida, le estaban intentando soslayar la pregunta, hasta que al final dice, bueno, pues ha tenido que ser los extraterrestres. No, pero a ver. Sí. Esto es una manipulación que se hizo de una entrevista de Dawkins, cortando un trozo. En el que realmente, y que me corrijan si me equivoco, porque estoy hablando de memoria, pero hasta donde yo sé, le habían preguntado a Dawkins si la vida fuera diseñada, es decir, si se pudiera demostrar, si se supiera que la vida ha sido diseñada, ¿cuál sería la explicación que tú le darías a ese diseño de la vida, ¿no? Si se demostrase
que la vida que conocemos ha sido diseñada de alguna manera. Entonces, dado ese presupuesto, dada esa premisa, aceptado que hubiera sido diseñada, Dawkins dijo que en ese caso él pensaría que pues habría que apelar a, o sea, que lo razonable sería pensar en unos extraterrestres que hubieran diseñado la vida en la Tierra, pero que esos extraterrestres en última instancia tendrían que haber aparecido por evolución, por selección natural. ¿De acuerdo? Y no me pareció desacertada la respuesta que dio Dawkins. ¿Por qué? Porque él parte de ese de un argumento que de hecho él presenta en su libro del espejismo de Dios, de que un ente inteligente ya tiene que ser complejo. Y por lo tanto, vamos a tener que encontrar, o sea, vamos a tener que apostar por una manera de explicar cómo lo complejo ha emergido naturalmente de lo simple a partir de leyes simples. Porque la explicación consiste precisamente en una simplificación, es decir, entender cómo, cómo algo complejo y ordenado ha surgido dado a algo previamente simple. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, si hubiera un diseñador, Dawkins diría, vale, pero ¿quién ha diseñado al diseñador? Porque el diseñador tiene que ser también complejo. Es decir, si estamos diciendo que la vida tiene que haber sido diseñada porque es compleja, y ese es el argumento del diseño inteligente, el de que como la vida es compleja y ordenada, tiene que haber sido diseñada, entonces, como lo inteligente también es complejo y ordenado, pues ese diseñador que es inteligente también tendrá que ser complejo y ordenado. Y por lo tanto, según el mismo principio del que partíamos, de que lo complejo y ordenado tiene que haber sido diseñado, el diseñador también tendrá que haber sido diseñado. Y la única manera de escapar de eso con una cadena infinita de diseñadores diseñados sería pues llegar a la conclusión de que hay una explicación que no implique un diseñador, sino que lo simple de alguna manera haya evolucionado hacia lo complejo. Y hay una manera que lo explica muy bien, que es la selección natural. ¿De acuerdo? Pero Dawkins solamente decía eso en caso de que se demostrase o en caso de que estuviera claro que la vida hubiera sido diseñada. ¿De acuerdo? Porque él apela, o sea, él inteligentemente apela al problema que tiene realmente el argumento del diseño y al que nunca ahondan estas personas, y menos este señor que está incluso tergiversando aquí a Dawkins. Vamos a seguir. Ah, mira, y respecto a lo que he dicho de que Dios es complejo y todo eso, en el chat Julio dice, Dios es simple. No, Dios no es simple. La simplicidad divina del teísmo clásico ha sido refutada por mí, entre muchos otros. ¿De acuerdo? Esto lo digo y sigo desafiando a cualquiera que me demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Un ente que conoce, según los principios aristotélicos, en los que se basa el teísmo clásico, un Dios que es simple no puede pensar, no puede conocer, perdón, no puede conocer el mundo, y por lo tanto, pues no es lo que ellos llaman Dios. Ya está. Esto ya lo he demostrado ampliamente, extensamente. Y además, ahora mismo tengo más argumentos para demostrar esa imposibilidad que los que tenía cuando hice mi vídeo sobre el conocimiento divino. Y que los que tenía cuando hice mi vídeo sobre el pluralismo. Es decir, ahora sería todavía más contundente mi refutación de la simplicidad divina. Mira, Mariano Aguilar dice, si Dios es simple, entonces no podría causar lo complejo, porque violaría el principio de causalidad proporcional, que por cierto, lo enuncia el propio Fesser, que es un tomista, sin darse cuenta de que es un arma de doble filo para él. Y también Mariano dice, y no se puede apelar a más factores, como en el caso de la evolución, porque solo sería Dios. Sí, efectivamente, sí. Juan Mauricio Garro Reyes dice, nuevas evidencias para la existencia de Dios, y sale con el calam. Claro, hay un problema aquí, sí. Es decir, igual que con el ajuste fino, el calam
Muy nuevo no es. Muy nuevo no es. Ni siquiera es de Craig. O sea, ni siquiera es original de Craig, sino que es anterior. Entonces, claro, uno puede acabar creyendo en los extraterrestres. Si uno piensa que es más fácil creer, primero hay que decir una cosa: creer que los extraterrestres cayeron. Ah, sí, no, Julio dice que es ateo, por cierto. Bueno, pues bueno. Trajeron sigamos. Aquí la vida, que por cierto es una teoría que se llama la teoría de la panspermia y la sujeta un señor que se llama Crick, que él es también ateo, un hombre que fue premio Nobel y que no tenía que haber recibido el premio Nobel porque él copió sus conclusiones de una mujer a la que ni siquiera mencionó este hombre. Y hago mención de ello. Háblame de uno de los descubridores del ADN, Francis Crick. En el libro, aunque solo sea para dar un poco de justicia, ¿sabes? Porque este hombre probablemente nunca tuvo que recibir el premio Nobel. Bueno, pues este señor Crick crea esta teoría de la panspermia, que es eso, que cuando él se confronta con el hecho de que no sabemos cómo ha venido la vida, dice, bueno, pues ha tenido que ser los extraterrestres. Y vuelvo a decir dos cosas. Una es, si son los extraterrestres, bien, ¿y quién creó a los extraterrestres? Esto no es más que patada para adelante. No, porque ahí está, es que dice, si son los extraterrestres, ¿quién creó a los extraterrestres? No, nadie. Nadie. Evidentemente, yo no digo que. Yo descarto por completo que hayan sido los extraterrestres, porque creo que hay indicios bastante. Bastante fuertes de que esa simplificación que puede ir haciéndose hacia atrás puede haberse dado en la propia Tierra. ¿De acuerdo? Que los primeros pasos. El fenómeno que se conoce como abiogénesis puede haberse dado en la propia Tierra y no hay que apelar a ningún extraterrestre. Pero eso de quién creó a los extraterrestres nos sigue dejando con el mismo problema. Porque ¿quién creó a Dios? Vale, tú dices, ¿quién creó a los extraterrestres? Vale, yo te digo, y tú dices, bueno, vale, pues lo creó Dios. ¿Y quién creó a Dios? Y me dices, no, a Dios no lo creó nadie porque Dios es eterno. Porque Dios, y así se evita que lo haya creado alguien. No, así no se evita que lo haya creado alguien cuando estás partiendo del principio de que lo diseñado tiene que ser, perdón, de que lo complejo tiene que ser diseñado. Y lo inteligente sabemos que tiene que ser complejo. Hay más razones para pensar que lo inteligente es complejo que razones para pensar que lo complejo es diseñado. Y por cierto, cuando uso términos como complejo, no estoy hablando, o sea, son términos bastante precisos, ¿eh? O sea, una cosa compleja es una cosa compuesta de diversas partes y incluso se puede hablar de que esas partes estén ordenadas o desordenadas, según si están en una configuración más o menos entrópica. Son, digamos, criterios de los que se puede hablar de manera totalmente objetiva. O sea, son atributos de una cosa, la complejidad y el orden, de los que se puede hablar de manera que no dé lugar a dudas y que no caigan ambigüedades, ¿no? Y la inteligencia implica complejidad, pues, bueno, ¿quién ha diseñado al diseñador? No podemos ir hacia atrás en una cadena de diseñadores diseñados. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ir simplificando, en lugar de ir complejizando hacia atrás, que es lo que hacen los teístas, sobre todo los que defienden el argumento del diseño inteligente. Claro, los teístas clásicos te dirán que no, que precisamente los teístas clásicos te dirán que simplifican al máximo al final, porque llegan a una cosa que es absolutamente simple. Lo que pasa es que incluso si yo les concediera que se puede llegar al monismo fundamental, yo seguiría negando que esa cosa absolutamente simple esté dotada de conocimiento. Mariano, en el chat, ya nos ha dicho por qué sería problemático incluso llegar al monismo fundamental, a una única cosa que ha causado todas las demás. Pero incluso si llegásemos a esa cosa, más complicado todavía sería defender que esa cosa esté dotada de conocimiento. ¿Por qué? Porque sería absolutamente simple, y he hecho un vídeo muy extenso explicando por qué un ser absolutamente simple no puede estar dotado de conocimiento. Entonces, para correr como en el rugby, pero intentar confundir a las cosas. Y segundo, a mí me resulta sorprendente que haya personas que sea más fácil creer en extraterrestres, en animalitos verdes o en lo que usted quiera. Me preguntan por qué creo que la gente defiende mayoritariamente al dios cristiano y no a los dioses griegos o pensadores como Avicena o Averroes. Bueno, pensadores como Avicena y Averroes, que eran musulmanes, aunque con filosofía aristotélica, claro. Bueno, hay motivo. A ver, si me lo preguntas, yo diría porque el cristianismo es la religión mayoritaria
Y creo que hay motivos históricos, incluso motivos relacionados con las bases de la religión, que explican por qué el cristianismo tuvo el éxito que tuvo. Creo que apela bastante más, es bastante más persuasiva, bastante más seductora una religión que prometa una vida ultraterrenal de gozo eterno en caso de que se sigan sus doctrinas y sus preceptos, que uno que no la prometa y sobre todo que uno en el que las deidades no sean buenas y por lo tanto no quepa esperar de ellos un comportamiento justo, sino que simplemente cabe contentarlas. Pero bueno, ya sabemos, los dioses politeístas, no sé, el politeísmo griego, si alguien se lee la Ilíada o la Odisea, lo que ve son dioses que se divierten jugando con los mortales, no son dioses perfectamente buenos. Tampoco es bueno el dios del Antiguo Testamento, evidentemente, pero se nos vende como bueno. Otra cosa es que lo sea, o sea, otra cosa es que el personaje, cuando vemos las acciones que realiza, claramente tampoco es bueno. Pero se nos vende como bueno en el Antiguo Testamento, y con eso ya basta. Los dioses de la mitología griega, del panteón griego, ni siquiera se nos venden como buenos. Se nos venden como interesados y egoístas. Y bueno, vamos a seguir. Con tal de no creer en Dios. Y eso es lo que ocurre, es que con tal de no creer en Dios, podemos acabar creyendo en cualquier cosa. Es muy cierto eso y me abre la puerta para una pregunta final que luego te voy a hacer y te la dejo picando, simplemente no me la respondas ahora. Entonces, en definitiva, ante tanta evidencia, ¿cuál? A ver, un momento, mira, dice. Nos pregunta. Ah, bueno, pregunta a Carlos. Ah, pero se lo pregunta a otra persona. ¿Realmente defienden a Aristóteles o es primero defender supuestamente a Aristóteles para luego irse con Tomás de Aquino? Bueno, a ver, no. En los cristianos, yo creo que normalmente lo primero es el cristianismo para ellos y después, buscando una explicación, una defensa racional del cristianismo, se van a Santo Tomás, que a su vez se fue a Aristóteles e intentó conciliar Aristóteles con la revelación. Eso es lo que hizo Santo Tomás. No lo consiguió porque es imposible de conciliar. Viene a ser la razón por la que el hombre no termina abrazando la fe en la existencia de Dios, porque si está algo tan evidente, está tan al alcance de nuestras manos. Pero volviendo a un punto que señalaste, me parece brillante, José. Tocaste el tema del Por origen. cierto, vamos, como podéis ver, no vamos a ver todo el vídeo entero. Vamos a llegar hasta la mitad, más o menos. Y si queréis, lo continuaremos otro día. De la vida, ¿no? El origen de la vida en nuestro planeta. A ver, José, discúlpame, yo a vos no te quiero contradecir, pero a mí me enseñaron en el colegio, los primeros grados, la primaria, a mí me enseñaron esa respuesta. A mí me dijeron que había un caldo primigenio que, dadas ciertas condiciones y demás, hizo que surgiera el primer organismo vivo unicelular y que, o sea, eso ya está demostrado científicamente y que no necesitamos recurrir a una idea de Dios para explicar la primer forma de vida, la primer vida en nuestro planeta. ¿Qué me dirías al respecto? Porque eso a mí me lo enseñaron en el colegio. Pues yo también lo he oído eso. Eso, pues lo primero que te tengo que decir es eso no es verdad. Pero no es verdad de ninguna de las maneras. Yo diré eso con toda seguridad no es lo que pasó. Con toda seguridad. De hecho, se han intentado repetir esos experimentos, eso de las Miller y Urey, los experimentos que hicieron, cuyo resultado fueron varios aminoácidos, es decir, varias co moléculas complejas. No hubo moléculas autorreplicantes, evidentemente, pero sí, bueno, a partir conocéis, supongo, el experimento de Stanley Miller, ¿no? Ingenia. La sopa primigenia es primero un concepto que ideó Darwin y que lo puso en el origen de las especies y que luego se ha intentado crear. En los años 70 del siglo pasado, se llaman los experimentos de Miller-Urey, y luego se ha vuelto a intentar. Tanto, tan no es verdad que se han dejado de intentar. No, pues es que no estaban ni cerca de encontrarlo. Entonces, exactamente pusieron, bueno, Mariano Aguilar dice, ni Filo Palomo se atrevió a tanto. No sé, yo diría que Filo Palomo me sigue pareciendo que hizo una defensa peor del teísmo, aunque como mínimo más original, ¿no? Fue más entretenida, más divertida, porque
algunos argumentos eran realmente muy absurdos y muy mal construidos en el caso de Filo Palomo, pero en este caso la defensa es mala, pero es porque no nos está dando lo que promete. Decía que eran nuevos, como nuevas evidencias o algo así, y lo que nos está repitiendo es lo que ya hemos oído 50 veces. Componentes físicos, digamos, que podían haber estado en el al principio del universo, fósforo, lo que sea, le pusieron electricidad, efectivamente siempre tenemos, yo no sé por qué. La electricidad esta sí imagen, es... Sí, es uno hace... Tipo Frankenstein, ¿no? Estoy creando a Frankenstein. Exacto. Y luego uno se imagina el otro, ¿sabes? El jovencito Frankenstein levantándose de la camilla con... ¡Oh! Bueno, pues eso no es verdad. Es decir, bueno, está muy bien, y insisto, y le hizo a Mary Shelley probablemente escribir la obra que jamás hubiera podido escribirse de otra forma y que nosotros estamos hablando de eso. Pero lo cierto es que se ha intentado y no se ha podido. Tanto es así que hay el 100%. Dice, no sé, me cuentan en el chat, no sé si en esta conversación hablan como amigos o en qué caso Santiago busca la pericia en estos temas de un ejecutivo de televisión. A mí también me sorprende que traiga a un personaje que es el presidente de una cadena de televisión, a una persona, no lo de personaje, que no se entienda de manera despectiva, una persona que es un ejecutivo o bueno, un presidente de una cadena de televisión. No pasa nada porque no sea científico, ya digo que yo tampoco lo soy, o sea, no es que aquí vamos a pedir títulos, pero bueno, no sé, y tampoco es que esté aportando nada nuevo. Ese es el problema, no está aportando nada nuevo, está diciendo, yo creo que hay cosas que podría haber dicho el propio Santiago aquí, pero bueno. Entiende, los lobos del mundo saben que la vida no se sabe como creo. Se espera que en algún momento se sepa y es posible que lo sepamos. A ver, me preguntan aquí también en el chat si soy pluralista fundamental. Yo lo sigo siendo, sí, porque para mí sigue siendo un problema. O sea, creo que sigue siendo problemática la causación ex nihilo. Y por supuesto, si se rechaza el pluralismo fundamental y se va al monismo fundamental, hay que abrazar la causación ex nihilo. Y también hay algunos otros de los argumentos que di a favor del pluralismo, como el principio de causalidad proporcionada que ha explicado el propio Mariano en este chat, yo creo que sigue teniendo sentido. Pero en todo caso, ya digo que aunque hay algunos argumentos razonables para el monismo, para el monismo fundamental, lo que no abrazaría en todo caso es un monismo fundamental que a la vez sea teísta, en el sentido de decir que la primera causa, causante de todo, sea un ser con conocimiento y con voluntad, ese tipo de cosas, ¿no? Y con múltiples atributos, no tiene sentido. Pero lo cierto es que así no fue. Entonces, esa es la primera parte de contestar. La segunda, y también hablo en el libro tengo una parte de cosmología y física, una parte de matemáticas y una parte de biología y química. Entonces, la parte de biología y química, también hay razones estadísticas, lo voy a mencionar, y estas, si quieres, que han convertido a un montón de gente al ateísmo. Y uno de los ejemplos más relevantes es probablemente el biólogo más importante de nuestra generación, es un señor que se llama Francis Collins, que era el director del proyecto del genoma humano. Este señor, cuando entra en el proyecto del genoma humano, él es ateo, a mitad del proyecto se convierte en teísta, cuando sale del proyecto es cristiano y ahora está en el Congreso Científico del Papa, el Consejo, digamos, asesor científico del Papa. Y él escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios, que es básicamente, dice, mira, cuando uno estudia el ADN de nuestro código genético humano, lo que te das cuenta es que está escrito de una forma que, si no estuviera escrito de esa forma, la información no sería pasable. Para aquellos que nos escuchan y que no sean biólogos o no sepan de genética, el ADN es, si se acuerdan, esa doble hélice como una escalera de caracol. Bueno, pues los peldaños de esa escalera de caracol son lo que se llaman las bases hidrogenadas. Hay cuatro bases hidrogenadas. ¿Hidrogenadas o nitrogenadas? Un momento. Sí, nitrogenadas. Hombre, por favor. O sea, esto nos da a entender el nivel que tiene esta persona en respecto a lo que está hablando. ¿Cómo que hidrogenadas? Es nitrogenadas, tiene nitrógeno, ¿no? Y estas, mira, las bases que son la guanina, adenina, timina y citosina. Pero por favor, es que claro, es que está hablando aquí de las bases del ADN y dice que son hidrogenadas.
A ver, que puede ser un lapsus, pero. Pero bueno, no sé, no transmite mucha confianza. ACTG. Bueno, pues... ACTG, sí. Adenina, guanina, timina, etc. Vale, sí. Esas tienen que estar exactamente de esa forma para que pueda pasar. O sea, tienen que coincidir de una forma específica para que la información pueda pasar. Lo que son los pasamanos son fosfatos y azúcar. Bien. Pero si solo nos fijamos en las bases nitrogenadas, ahora, vale. Que es lo que. Él ha sido, un lapsus. Del lenguaje de Dios, se ha sintetizado la célula más pequeña, con menos número de pares de bases. Pares de bases son el escalón, si quieres, de esa escalera, se une con una base nitrogenada aquí y otra base nitrogenada aquí, de tal forma que tienen que ser esas en concreto. La célula más pequeña, que no es ninguna de la que tú tienes ni ninguna de la que nadie tiene porque se ha sintetizado en el laboratorio, tiene 300.000 pares de bases. La más pequeña existente, que no existe, provista por la naturaleza, sino que se ha sintetizado en el laboratorio. Bien, pues ¿cuál tendría que ser la probabilidad para que esa base, perdón, para que esa célula tuviera el ADN necesario? Pues serían, naturalmente, si hemos dicho que son cuatro bases. Carlitos dice en el chat, yo he visto estructuras complejas en mis clases de química de prepa y no por eso me vuelvo cristiano. Quizás haya algo extraño en esos científicos de renombre que se hacen cristianos por eso. Sí, ¿no? Y los propios descubridores de ADN, del ADN, uno de ellos es Francis Crick, al que esta persona ha desacreditado diciendo que se copió de una mujer, pero el otro es Watson, a quien no ha mencionado, que de hecho es más contundentemente ateo. Y, no sé, James Watson no se volvió teísta por haber visto ninguna complejidad en el ADN. No se volvió teísta por eso. O sea, si esa es la supuesta prueba que te llega a deducir que existe Dios, lo cual es una tontería, ¿cómo va a ver, por ver las bases nitrogenadas, vas a deducir eso? Como si... Pero bueno, ya te digo, James Watson no se convirtió en teísta por eso. Nitrogenadas, 4 elevado a 300.000. Es decir, hay una posibilidad entre 4 elevado a 300.000 para que la menor célula, que realmente no existe en la naturaleza, sino solo sintetizada, para entendernos tú y yo, tenemos 3.175.000. Bueno, pero estos niveles de complejidad de los que está hablando este señor son los niveles de complejidad que hay ahora en organismos pluricelulares de ahora, que llevan miles de millones de años evolucionando. Eso no significa que esos fueran los primeros niveles de complejidad. Inicialmente la cosa sería mucho más simple y ulteriormente se incrementó la complejidad en la medida en la que fue beneficiosa para la réplica y supervivencia de las entidades que iban haciendo copias de sí mismas. Es decir, para la reproducción y supervivencia. El nivel de complejidad inicial no tiene por qué ser el que vemos ahora. Esta es la típica trampa que hacen muchos teístas. Dicen, mira lo complejo que es ahora tu ADN. Ya, pero... O sea, nadie está diciendo que el ADN como es ahora fuera lo que apareció hace 3.500 millones de años. Nadie está diciendo eso. 5.000 pares de bases. Esta tiene 300.000, ¿vale? Bueno, pues la menor célula para que pueda pasar eso se necesita una posibilidad de entre 4 elevado a 300.000. Eso es lo que hizo que el señor Francis Collins y otros tantos genetistas hayan dicho, no, no me queda más remedio que creer que Dios existe. Y además el libro tiene un nombre muy bueno, ya te digo, el lenguaje de Dios, porque Dios escribe eso necesariamente. Y para terminar te digo una cosa. Si te acuerdas, al principio te he dicho, había un científico ateo que se llamaba Fred Hoyle, que se reía del padre Lemaître, y que es el que puso el nombre de Big Bang. Bueno, pues este señor se convirtió también. Y se convirtió también por esto. Y se convirtió también y dijo, no puede. De hecho, hay una cita en el libro, no estoy seguro de nada. Para, entonces, estamos hablando de casos de científicos que no es que se convirtieron porque, no sé, alguien les llegó y les leyó el Salmo 91. No. Son personas que a raíz de sus estudios, de su trabajo en el campo en el que se han formado académicamente, ciencias duras, se ven... O sea, con la manzana rodeada, diríamos, en Argentina. Se ven y que se equivocaron y no suponen para mí ningún tipo de autoridad. Están totalmente fuera de su campo. Puede que tuvieran otros motivos para convertirse, que me da igual. O sea, puede ser que alguno de esos científicos se convirtiera por motivos realmente extracientíficos y después lo defendiera
con razones científicas, pero me da igual realmente, porque digamos, el debate está muy por encima de lo que hablaba eso, de lo que decían esos científicos. Está muy por encima, no está al nivel de mirar el ADN. Eso es que lo diría el propio Fesser, tan católico, como es católico Santiago, y creo que también es católica este señor, José Carlos González, que miren digamos, la élite intelectual que defiende su forma de teísmo hoy, o sea, que lea autores como Fesser, por ejemplo, o que mire conferencias de Fesser, y que vean que el nivel, que vean que la conversación está en otro sitio. ¿Vale? Una persona especializada en genética se convirtió al teísmo porque vio lo complicado, ¿no? O especializada en física, porque creo que ha hablado de Fred Hoyle, se convirtió al teísmo porque le pareció muy complicado el ADN. Pues mira, como si un experto en tomates se convierta al teísmo porque ha visto un partido de fútbol. Igual. Es lo mismo. Lo mismo. Es una persona cuyo ámbito de especialización no me dice nada respecto a la autoridad que podría tener para hablar sobre la existencia de Dios. O sea, ya si es por títulos, para mí no representa ninguna autoridad. Por títulos o por premios o por lo que sea. Y por otra parte, las razones que dice que le han llevado a convencerse son razones que realmente no tienen nada que ver con esto. Rodeados y no pueden ya negar la existencia de Dios. Absolutamente. Mira, antes has hecho un comentario que además me ha llamado la atención porque es me ha llamado la atención porque es exactamente lo que les ha pasado a muchos. Hay un científico que se llama Robert Jastrow, él era profesor de Columbia y él fue el director de la NASA en el proyecto Apolo, ¿vale? El proyecto Apolo, el primero que va a la Luna. Él era ateo. Cuando es ateo, dice esta frase, te lo voy a leer porque lo tengo en esta pantalla. Dice, para el científico que ha vivido, cuando era ateo, luego se convirtió en científico. Okay. Porque, a ver, no me sorprende que sea fácil dar ejemplos de científicos que eran ateos y se han convertido en teístas. No me sorprende. De hecho, fíjate que ha citado a Francis Collins, el director del genoma humano, pero hasta por lo que he leído, Francis Collins no se convirtió en teísta por lo que vio respecto al ADN o al genoma humano, sino por algunos argumentos de tipo filosófico. O por lo menos eso dijo en una entrevista. No sé si posteriormente diría otras cosas. Pero en todo caso, ya digo que no me tiene por qué sorprender porque son gente que está fuera de su campo. El debate sobre Dios tiene que ver con cuestiones mucho más complejas o mucho más, en todo caso, digamos, muy alejadas, no digamos más complejas, porque eso sería quizá debatible, pero muy alejadas de lo que está observando esa gente. Y para el científico que ha vivido su fe en el poder de la razón, la historia termina como en un mal sueño. Ha Y escalado. si no es así, que me explique este señor, ya que estamos siempre hablando de autoridades, que me explique por qué hay tantos científicos que sí que conocen perfectamente el ADN y que conocen la cosmología perfectamente y que no se han convertido en cristianos, bueno, encima en cristianos, que eso ya es otra. Con que me digan teísta ya tendríamos bastante problema. Si encima me dice cristianos, ya el problema es peor todavía, porque encima hay que creer en la revelación de la Biblia y en la resurrección de Jesús. O sea, la cosa es peor. Pero dejémonos en teístas. Stephen Hawking sabía muchísimo de ciencia y no se convirtió en teísta. Y Watson descubrió el ADN, conoce muy bien el ADN porque lo descubrió él y no se convirtió en teísta. Ya está. Es que estos ejemplos de autoridades son para apelar a gente que no quiere indagar por sí misma y pensar por sí misma y que quiere apoyarse en algunas, en no sé qué autoridades. Y después, cuando esté en un debate, dirá, pues mira, este señor que es muy listo dijo esto, y tú no eres más listo que él. Pues vale. La montaña de la ignorancia. Está a punto de conquistar el pico más alto y cuando se tira sobre la última roca es saludado con una banda de teólogos que han estado sentados allí durante siglos.
No, pará, pará. Y es exactamente. Pará. El tipo, o sea, estaba trabajando. ¿Qué era director, me dijiste, del proyecto Apolo? Era director de la NASA, del proyecto Apolo de la NASA. Era escéptico, ateo en ese momento. Era ateo en ese momento. Y termina diciendo algo como diciendo, mirá, el laburo que nosotros hicimos durante décadas y demás simplemente nos sirvió para llegar al destino donde ya los teólogos se encontraban hace tiempo. Pero si la teología es meramente especulación de un grupo de personas que simplemente pretenden demostrar sus creencias en un Dios heredado, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que la ciencia termine siendo compatible y que de alguna manera termine confirmando todas estas creencias de antaño? Pues eso además le ha pasado a Santiago, le ha pasado a mucha gente, ¿eh? Lamentablemente, vamos, afortunadamente, es que hay una científica que era de la Universidad de Stanford que se llama Sarah. Bueno, esa, basta ya de científicos, ya sabemos que la mayor parte de científicos, o sea, de la comunidad científica, las estadísticas que yo he visto hasta el momento es que son ateos. O sea, las estadísticas que he mostrado antes, ¿no? Si alguien las quiere refutar, por favor que las refute, que me ponga links a otras estadísticas, si es que las hay. Pero ya está, citando científicos todo el rato que se han convertido. Que también ahora está dedicando su vida precisamente. Ella pasó de ser atea, y además sus padres eran ateos. Lo que pasa es que hay que entender que los científicos, por ejemplo, el científico que descubre el ADN, por ejemplo, en el ADN no va a haber una prueba de la existencia de Dios, claramente, no la va a haber ahí. Y tampoco de la inexistencia de Dios. Entonces, ese científico puede mantenerse en cierto agnosticismo y puede abrazar el cristianismo o el teísmo. Porque fíjate que muchos de los que son teístas acaban abrazando algunas religiones concretas como el cristianismo. Habría que preguntarles qué argumentos científicos tienen para abrazar el cristianismo en concreto, ya que se guían por la ciencia, ¿por qué concretamente el cristianismo, ¿no? Pero, ya digo, los motivos reales pueden ser otros. Pueden ser pues una crisis personal que le lleve a abrazarse algo y ya está. Y después, evidentemente, la racionaliza intentando justificarlo. No, es que por eso estos argumentos de autoridad no valen nada. Y vamos, estamos a punto de cerrar. Miro unos cuantos comentarios y, a ver, dejamos acabar alguna frase aquí. A ser teísta, se convirtió al judaísmo y ahora es católica. Y no quiero equivocarme, pero creo que eso ha sido más o menos su itinerario espiritual y ahora está dedicando su vida directamente a demostrar que la ciencia es necesariamente, te lleva al teísmo, como, insisto, como han dicho tantos científicos, tantos premios, ¿no? La ciencia necesariamente te lleva al teísmo, pero es que este señor sería criticado por montones de filósofos teístas. Por muchos filósofos teístas. O sea, no ya por ateos, que evidentemente. Quiero equivocarme, pero creo que ese ha sido más o menos su itinerario espiritual y ahora está dedicando su vida directamente a demostrar que la ciencia es necesariamente te lleva al teísmo. Como, insisto. La ciencia necesariamente te lleva al teísmo. No, no. Es absurdo esto, es absurdo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí comentando. Lo continuaremos otro día si os ha parecido bien, pero a ver, con lo que hemos visto hasta ahora yo creo que ya esta persona no... o sea, lo que nos plantea esta persona ha quedado bastante desacreditado. Es bastante... bueno, no nos ha presentado ningún argumento nuevo realmente y ya llevamos más de la mitad. A estas alturas yo esperaba que alguien que titula su libro Nuevas Evidencias nos diera algo nuevo. Es mucho más nuevo lo que yo hice con mi argumento teísta. Y eso que mi argumento teísta también recicla trozos de argumentos teístas de otros, ¿no? Pero en algunas de las defensas que hago de objeciones hay más novedad. Bueno, que evidentemente que hay más novedad. Es que aquí no hay ninguna. Aquí no hay ninguna. Yo en mi argumento teísta hablo también del ajuste fino, pero intento profundizar lo suficiente adelantándome a muchas de las objeciones habituales ateas y presentando las defensas teístas que yo he considerado que pueden parecer más persuasivas. No las que me convenzan a mí, porque algunas de ellas ya sabéis que no me convencen, pero yo he intentado construir con todos los trocitos que he podido de tantos debates y de tantos teístas que he visto hablando sobre estas cosas, pues lo más contundente posible.
Pero bueno, esto está muy lejos de ahí. Pues nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Dentro de poco haremos más directos, haremos directos más seguidos estos días, sobre más cosas, no solo sobre el tema del teísmo. Pero bueno, creo que ha sido un buen directo este. Muchas gracias a todos.